compañeros diputados. Sesión pública ordinaria del día martes 3 de mayo de 2022, sesión número 53. Punto número 1, lista de asistencia y declaratoria de quórum. Se pide al área técnica abrir el tablero para que las diputadas y diputados integrantes de la 64ª legislatura registren su asistencia a esta sesión. La Secretaría informará del número de diputadas y diputados asistentes a esta sesión. Adelante, diputada secretaria. Muy buenos días. Con su permiso, diputado presidente, para informar que la asistencia en este pleno, según el registro en el tablero electrónico, al momento es... es de 38 diputadas y diputados, 39 diputadas y diputados y una justificación de ausencia de la diputada Giovanna Morachis Paperini. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputada secretaria. Con la asistencia de 39 diputadas y diputados, existe quórum y da principio a esta sesión, siendo las 11 de la mañana con 12 minutos. Punto número 2. Aprobación del acta de la sesión anterior. Para dar cumplimiento con lo que dispone el artículo 42, fracción décima de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, vamos a proceder a la aprobación del acta de la sesión anterior, por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba dicha acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse en manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, manifiéstenlo, por favor. Por unanimidad, se aprueba el acta de la sesión anterior. Punto número 3, comunicados. Comunicado del Ejecutivo del Estado remitiendo observaciones al decreto número 96, expedido por esta legislatura.
por el que se le concede pensión por retiro a Francisco Javier Benítez Serrano. La secretaría va a dar lectura al documento. Adelante, diputada secretaria. Con su permiso, diputado presidente. Sinaloa, Gobierno del Estado. Ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Congreso del Estado, presente. Por instrucciones del doctor Rubén Rocha Moya, gobernador constitucional del Estado, me permito remitir observaciones formuladas en ejercicio de la facultad que le confieren las fracciones quinta y sexta del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, así como los artículos 209 y 210 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. Observaciones relativas al decreto número 96, por el que se concede el derecho de pensión por retiro a Francisco Javier Benítez Serrano. Sin otro tema en particular por el momento, le envío un cordial saludo. Atentamente, el secretario general de Gobierno, licenciado Enrique Insunza Cázares. Diputado presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, presente. Doctor Rubén Rocha Moya, gobernador constitucional del Estado de Sinaloa. Con fundamento en las fracciones quinta y sexto del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, así como los artículos 209 y 206 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, comparezco ante esta soberanía para efecto de formar observaciones al decreto número 96, por el que se concede el derecho de pensión por retiro a Francisco Javier Benítez Serrano, misma que fundamentó de lo siguiente, antecedentes. Mediante el oficio de fecha el 16 de septiembre, el 16 de diciembre del 2021, la Fiscalía General del Estado solicitó al Poder Ejecutivo la elaboración de una iniciativa de decreto para el otorgamiento de pensión por retiro a Francisco Javier Benítez Serrano, solicitud que fundamentó en la opinión de la procedencia de permitir emitida por la propia Fiscalía con base en la información que contestaba en lo siguiente administrativo. En atención a la solicitud recibida el día 24 de enero del 2022, envié al Congreso del Estado la iniciativa con proyecto de pensión por retiro, misma que, una vez agotado el proceso legislativo, fue aprobado por la soberanía y remitida por su programación. El decreto de referencia fue recibido por el Poder Ejecutivo a mi cargo el día 20 de abril del 2022. Sin embargo, el día 21 de abril del 2022, la Fiscalía General del Estado nos dirigió el oficio 00614, donde expone una serie de hechos de supervenciones relacionadas con el historial laboral de Francisco Javier Benítez Serrano. Solicita dejar sin efectos jurídicos la petición de la elaboración de la iniciativa solicitada preveniente. Es importante precisar que la actuación de los poderes ejecutivo y el legislativo respondió a las evidencias enviadas por la Fiscalía General del Estado, organismo constitucional autónomo que emitió la opinión favorable para el otorgamiento de pensión. Por tal motivo, las presentes observaciones se basan en hechos supervenientes totalmente desconocidos hasta el día 21 de abril de 2022. En efecto, el día mencionado se recibió un oficio enviado por la Fiscalía donde pide se deje sin efecto la solicitud de iniciativa de pensión por retiro para Francisco Javier Benítez Serrano. En dicho oficio expone motivos por los que se considera que no procede el otorgamiento de pensión. Entre los argumentos que señala la Fiscalía encontramos los siguientes. 1. Después de una revisión de los archivos de la Oficialía Mayor, fue posible constatar que la información de la categoría y sueldo capturada en el sistema administrativo no correspondía con el historial laboral real de Francisco Javier Benítez Verdugo. 2. Dicha persona no cuenta con el nombramiento de agente especial, adscrito a la Comisaría General de Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, categoría que supuestamente ostentaba. 3. La antigüedad que acumuló en cargos de confianza no puede contabilizarse para efectos de percibir una pensión basada en la Ley de Seguridad Pública del Estado. 4. No se cumplen los presupuestos para el otorgamiento de pensión. Las razones supervinientes expuestas por la Fiscalía General del Estado motivan la necesidad de formular observaciones al decreto número 96, aprobado por el Congreso del Estado, mediante el cual se concede el derecho de pensión a Francisco Javier Benítez Serrano. Lo anterior, debido a que considero importante que esta soberanía analice nuevamente el proyecto y valore los hechos supervenientes expuestos por la Fiscalía General del Estado. En mérito de las consideraciones expuestas a esa honorable soberanía, respetuosamente pido.
único. Se valoren los hechos supervenientes expuestos por la Fiscalía General del Estado y en su momento se emitan un nuevo pronunciamiento en relación con el derecho o no de percibir una pensión por parte del interesado. Sin otro tema particular por el momento, le envío un cordial saludo. Atentamente, Culiacán Rosales, Sinaloa, a 26 de abril de 2022. El gobernador constitucional del Estado, doctor Rubén Rocha Moya. Se anexan documentos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Habiendo escuchado la lectura del documento enviado por el Ejecutivo del Estado con observaciones al decreto número 96 expedido por esta legislatura, túrnese a la Comisión de Hacienda Pública y Administración para su análisis y determinación correspondiente. Punto número 4. Primera lectura de iniciativa de las diputadas y el diputado integrante del grupo del Partido Sinaloense y de la ciudadana Jesús Angélica Díaz Quiñones, que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. La Secretaría va a dar lectura a la iniciativa. Gracias, diputado presidente. Me dispongo a dar lectura a la iniciativa. Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, Palacio Legislativo, presente. Los suscritos, ciudadana Alba Virgen Montes Álvarez, Gene René Bojorquez Ruiz, Viridiana Camacho Millán, María del Rosario Osuna Gutiérrez, Elizabeth Chía Galaviz y Jesús Angélica Díaz Quiñones, los primeros diputados del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de la 64 legislatura y la última ciudadana sinaloense, todos en ejercicio de las facultades que nos confieren el artículo 45, fracciones primera y quinta de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los artículos 18, fracción primera, 135 y 136 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, nos permitimos presentar ante esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto por el que se propone reformar el segundo párrafo del artículo 17 y se adicionan las fracciones primera, segunda, tercera, cuarta y quinta y un tercer párrafo al artículo 17, recorriéndose los subsecuentes de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, que el objetivo de la presente iniciativa se endereza a reformar el segundo párrafo del artículo 17 y adicionar las fracciones segunda, tercera, quinta, cuarta y quinta y un tercer párrafo al artículo 17 a fin de establecer a nivel de ley las regiones en que el Poder Judicial organizará el trabajo jurisdiccional en el Estado de Sinaloa para el sistema procesal penal acusatorio y oral, debiendo crearse sedes judiciales en cada una de estas, que en tal virtud resulta necesario proponer esta iniciativa y someter a su respetable consideración la siguiente exposición de motivos. El derecho al acceso a la justicia es un derecho humano reconocido en los principales instrumentos internacionales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es el derecho de toda persona de hacer valer jurisdiccionalmente una prerrogativa que considera violada de acceder a procesos ágiles y garantistas para obtener justicia pronta y cumplida, entendida como justicia de calidad y oportuna. Con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se modificó, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 73, fracciones 21 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permitiendo la entrada en vigor del sistema procesal penal acusatorio y con la misma se ordenó a los tres poderes del Estado mexicano la adecuación normativa para la transformación del sistema de justicia penal, transitando de un sistema mixto preponderantemente escrito a un sistema acusatorio oral. La reforma constituyó un cambio estructural en el funcionamiento del sistema de justicia penal y a la vez representó un gran reto para los tres poderes y a la sociedad en general, por el conjunto de cambios organizacionales, culturales y legales que ha sido necesario para realizar de manera exitosa la implementación del sistema oral penal. El acceso a la justicia como componente esencial del Estado de Derecho garantiza al ciudadano el ingreso a los distintos caminos institucionales provistos por el Estado para la resolución de los conflictos. Esto significa que el Estado, además de no incurrir en transgresiones, tiene el deber de eliminar los obstáculos que limitan el acceso a la justicia,
es decir, asegurar que las personas en un plano de igualdad puedan ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación y exigir la rendición de cuentas de sus gobernantes. En ese orden de ideas, en el municipio de Guasave existe una necesidad latente en el tema de acceso a la justicia. Esto debido a que en diciembre de 2019 se aprobó la reasignación de 30 millones de pesos para construir la primera etapa del Centro de Justicia Penal de Guasave. La obra se licitó y hubo un ganador del fallo, sin embargo, casi 2 años ni siquiera se ha iniciado. En ese sentido, la sociedad guasavense ha demandado que no quiere un cambio de sede de Angostura a Guasave del Centro de Justicia Penal Centro Norte, sino un nuevo circuito que atienda a los habitantes de Sinaloa y Guasave, sin alejar la justicia de la gente de Salvador Alvarado, Mocorito y Angostura. De lo anterior, los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense presentamos esta iniciativa que tiene por objeto reformar el segundo párrafo del artículo 17 y adicionar las fracciones primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, y un tercer párrafo al artículo 17, recorriéndose los subsecuentes de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, a fin de establecer a nivel de ley las regiones en que el Poder Judicial organizará el trabajo jurisdiccional en el Estado de Sinaloa para el sistema procesal penal acusatorio y oral, debiendo crearse sedes judiciales en cada una de estas. De aprobarse esta iniciativa del PAS, se beneficiarán a muchas personas que viven en las zonas alejadas del centro, que por cuestiones de falta de recursos económicos o tiempo no pueden trasladarse a otro lugar a tener acceso a la justicia, por lo que la propuesta del PAS resolvería este problema que por muchos años ha aquejado a los habitantes guasavenses, por lo que, estando facultados en este honorable Congreso del Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos para la mejor administración del Estado, planeando su desarrollo económico y social de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de Sinaloa y en su Ley Orgánica, se emite el siguiente decreto. Artículo único. Se reforma el segundo párrafo al artículo 17 y se adicionan las fracciones primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, y un tercer párrafo al artículo 17, recorriéndose los subsecuentes de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. Artículos transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Sinaloa. Artículo segundo. Se derogan las disposiciones que se le opongan a lo dispuesto en el presente decreto. Atentamente, Culiacán Rosales, Sinaloa, México, a 7 de abril de 2022. Por el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, diputada Alba Virgen Montes Álvarez, diputado Gene René Bojorquez Ruiz, diputada Viridiana Camacho Millán, diputada María del Rosario Osuna Gutiérrez, diputada Elizabeth Chía Galaviz y ciudadana sinaloense, ciudadana Jesús Angélica Díaz Quiñones. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Habiéndosele dado primera lectura a la iniciativa, túrnese para la segunda de ley. Punto número 5. Primera lectura de iniciativa de la diputada Glorimelda Félix Niebla, que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. La secretaría va a dar lectura a la iniciativa. Adelante, diputada secretaria. Con su permiso, diputado presidente, ciudadanas, diputadas y diputados integrantes del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, presente. Quien suscribe, ciudadana diputada Glorimelda Félix Niebla. En mi carácter de diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 64ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 18, fracción primera y 134, 135, 136, 137 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, presento para consideración, estudio y aprobación en su caso de esta soberanía. La presente iniciativa con proyecto de decreto para el que se propone reformar las fracciones 26 y 27 del artículo 67, la fracción séptima del artículo 71 y adicionar una fracción 28 al artículo 67 y una fracción novena al artículo 71 de la Ley Orgánica del Congreso. De la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. La presente iniciativa tiene como objeto plantear la reforma y adicionar a disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado a fin de crear y establecer la competencia específica de la Comisión de los Derechos e Interés Superior de la
de la primera infancia y de la niñez y de la adolescencia al interior del Congreso del Estado de Sinaloa, a fin de contar con un órgano interno de trabajo que de manera permanente y especializada atienda los asuntos, iniciativas y problemáticas inherentes a estos importantes componentes de la población, adoptándose los estándares y criterios previstos en nuestra Constitución General, la local, así como las normas del orden jurídico nacional e internacional. Se estima pertinente el poder contar con una comisión de que de manera preponderante, permanente, objetiva y especializada analice y delibere y resuelva y dictamine con perspectiva el de interés superior, siguiendo las directrices estándares previstos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución del Estado, así como los tratados y convenciones internacionales, todos de los asuntos. La transversalidad y la especialización debe asegurarse mediante un trabajo exclusivo y profesional y focalizado, aunando a la apoderación y amplificación al respecto de los análisis, planteamiento normativo abocando a la primera infancia, lo cual representaría la inclusión y las perspectivas a normas de carácter fundamental e instrumental que vigilen las condiciones de las administraciones y entidades públicas que garanticen los derechos de los neonatos e infantes, así como sus necesidades de carácter elemental. De acuerdo con todas las motivaciones expuestas en esta iniciativa, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto. Único. Se reforma la fracción 26 y 27 del artículo 67 de la fracción novena del artículo 71 y adicionan una fracción 28 al artículo 67 y una fracción novena al artículo 71 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Sinaloa. Artículo segundo. Se derogan cualquier disposición que se oponga a lo señalado de este decreto. Atentamente, Culiacán Rosales, Sinaloa, a 18 de febrero del 2022. Diputada Gloria Imelda Félix Niebla. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Habiéndose le dado primera lectura a la iniciativa, túrnese para la segunda de ley. Punto número 6. Primera lectura de iniciativa de las ciudadanas Frida Sofía Robles Cervantes y otras que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa. La Secretaría va a dar lectura a la iniciativa. Adelante, diputada secretaria. Muchas gracias, diputado presidente. Procedo a dar lectura al documento. Secretarios del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, presente. Las ciudadanas Frida Sofía Robles Cervantes, Carolina Gutiérrez García, Sui Len Sarabia Ortiz y Teresita de Jesús López Barrón, en el ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 45, fracción quinta de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, nos permitimos someter a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que propone reformar la fracción séptima al artículo 51, la fracción sexta al artículo 56 y adicionar la fracción octava recorriéndose el orden de la subsecuente al artículo 51 y la fracción octava al artículo 56 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Las mujeres que transitan de forma clandestina por las rutas terrestres conformadas históricamente por trabajadores masculinos que cruzan México hacia Estados Unidos, se exponen a numerosos riesgos. Cabe mencionar que las relaciones de poder entre mujeres y hombres en las sociedades están estructuradas de un modo tal que sitúan a las mujeres en una situación de desigualdad. El espacio de vulnerabilidad de las mujeres migrantes es mayor, incluso dentro del grupo de migrantes al que pertenecen, y esto implica riesgos particulares para las mujeres a la hora de realizar el viaje, como son las violaciones, los maltratos verbales y físicos, la trata de personas con fines de explotación sexual, secuestros, robos, y aunque en su mayoría son hombres las personas migrantes, es el género femenino el que está más expuesto. Con lo antes mencionado, podemos darnos cuenta que las mujeres migrantes se encuentran en una situación de doble vulnerabilidad,
El primero por su situación de migrante y el segundo por su condición de mujer. Por otra parte, es interesante entender cómo los procesos migratorios podrían empoderar o desapoderar especialmente a las mujeres, quienes tradicionalmente han ocupado posiciones de subordinación dentro de una cultura patriarcal, pero también cómo las relaciones de género construidas socialmente han dado forma a los procesos migratorios actuales. México es un país en el que convergen las cuatro dimensiones de la migración: origen, tránsito, destino y retorno, y en cada una de ellas el género atraviesa los motivos por los cuales se opta por migrar, quienes migran, las experiencias en el lugar del destino y las relaciones con el país de origen, así como las experiencias de quienes se quedan en sus lugares de origen. Tan solo en México, la movilidad de las mujeres migrantes quedó de manifiesto en el registro de la SEGOP, señalando que durante 2018 la proporción de niñas no acompañadas fue de 35.8%, para el 2019 fue de 41.5%, lo que significa un aumento de casi 6 puntos porcentuales. Y en estas migraciones las mujeres se enfrentan riesgos diferenciados de muchos tipos: mayor riesgo de vivir violencia sexual y por consiguiente embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, al ser víctima de tratas de personas con fines de explotación sexual o laboral y por supuesto el riesgo de contraer COVID-19. Nuestro estado forma parte de la ruta del noroeste, que va desde Querétaro a Tijuana, por lo que los municipios de Escuinapa, Mazatlán, Culiacán y El Fuerte concentran el flujo de personas presentadas en la entidad, de acuerdo con el Anuario de Movilidad y Migración Internacional en las Entidades Federativas de México para el 2021. En el Boletín de Estadísticas sobre Delitos Perpetrados en contra de personas migrantes irregulares en 2021, realizados por la Unidad de Política Migratoria de la Dependencia del Estado de Sinaloa en 2021, hubieron 705 personas extranjeras en situación migratoria irregular que manifestaron haber sido víctimas de un delito en territorio mexicano. En los meses de marzo hasta diciembre ocurrieron 222 delitos hacia mujeres y niñas. Se estima que más de la mitad de las mujeres que pasaron por el estado de Sinaloa fueron víctimas de delito en su tránsito por la República Mexicana en el 2021. Y otro de los peligros o consecuencias que pasan las mujeres y hombres migrantes, ya que no es un riesgo al que solo el género femenino se enfrentan en su tránsito de México por México, es el robo. La perspectiva cuantitativa y de género de Eduardo Torre muestra la impunidad con la que operan los delincuentes en México y la situación de vulnerabilidad de los migrantes que transitan en territorio irregular hace que el grado de victimización de estos últimos sea muy elevado. El delito que con mayor frecuencia sufren los migrantes es el de robo o asalto, que típicamente se relaciona con agresiones físicas. Sin embargo, los centros de detención en donde retienen a los migrantes indocumentados que son detenidos carecen de los servicios necesarios para atender a la gran cantidad de personas que han llegado al país. En el artículo 13 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa, se menciona que las mujeres migrantes tienen derecho a la protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades. Sin embargo, en la ley los refugios no muestran un enfoque diferenciado, ya que en el artículo 51 no se consideran los derechos de la mujer migrante en el caso de ser víctima de cualquier tipo de violencia, siendo necesaria la adición de una nueva fracción en la que se ponga a disposición información migratoria y protección amplia de su situación de vulnerabilidad. De la misma manera, en el artículo 56 existe una ausencia de los servicios a disposición de las mujeres migrantes en el estado de Sinaloa, por lo que se propone la adición de una nueva fracción donde los refugios también tengan a su cargo facilitar información sobre programas de atención a las migrantes con el fin de empoderarlas. La reforma y adición propuestas podrían exponer a Sinaloa como una entidad promotora de los derechos humanos, con sensibilidad y compromiso con las personas más vulnerables, como son las mujeres migrantes que transitan por el estado en busca de una calidad de vida mejor. Por lo anteriormente expuesto, se somete a esta soberanía el presente decreto. Artículo único: se reforma la fracción séptima al artículo 51,
la fracción sexta al artículo 56 y adición a la fracción octava, recorriéndose el orden subsecuente al artículo 51 y la fracción octava al artículo 56 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa. Para quedar como sigue, artículo 51, fracción séptima. Las mujeres víctimas de violencia que tengan hijas o hijos podrán acudir a los refugios con estos. Octava, además de las anteriores, las mujeres migrantes en tránsito víctimas de violencia deberán recibir información migratoria y protección amplia conforme a su situación de vulnerabilidad. Artículo 56, fracción séptima, atender a las víctimas en los tres niveles de riesgo que son moderado, medio y alto riesgo. Séptima, facilitar información a mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad sobre los programas de atención a migrantes y cómo acceder a ellos. Y octava, todas aquellas inherentes a la prevención, protección y atención de las personas que se encuentren en ellos. Artículos transitorios. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Sinaloa. Atentamente, Culiacán, Sinaloa, 15 de febrero de 2022, ciudadana Frida Sofía Robles Cervantes, ciudadana Carolina Gutiérrez García, ciudadana Suilén Sarabia Ortiz, ciudadana Teresita de Jesús López Barrón. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Habiéndosele dado primera lectura a la iniciativa, túrnese para la segunda de ley. Primera lectura, punto número 7, primera lectura de iniciativa de las diputadas y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense y la ciudadana Jesús Angélica Díaz Quiñones, que propone expedir la ley para la detección oportuna del cáncer en la infancia y la adolescencia del Estado de Sinaloa. La Secretaría va a dar lectura a la, iniciativa. Adelante, diputada secretaria. Con su permiso, diputado presidente. Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Palacio Legislativo presente. Los suscritos ciudadanos Alba Virgen Montes Álvarez, Gene René Bojorque Ruiz, Viridiana Camacho Millán, María del Rosario Osuna Gutiérrez, Elizabeth Chía Galaviz y Jesús Angélica Díaz Quiñones, los primeros diputados del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de esta 64ª legislatura y la última ciudadana sinaloense, todos en ejercicio de las facultades que nos confían en el artículo 45, fracción primera y quinta de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y los artículos 18, fracción primera y 135 y 136 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, nos permitimos presentar ante esta soberanía la siguiente. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley para la detección oportuna del cáncer de la infancia y adolescencia del Estado de Sinaloa. Fundamentación y objeto. Primera, en atención a lo mandatado por el artículo 45, fracción primera y quinta de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que señala que los diputados en la entidad y los ciudadanos sinaloenses estamos legitimados para presentar iniciativas de ley. Con tal carácter, así lo estamos ejerciendo. Segundo, en función de esta honorable 64ª legislatura, revisar el orden jurídico para el Estado de Sinaloa, por lo que, en atención a ello, nos estamos presentando formalmente con este documento. Y tercero, que el objeto de la presente iniciativa se endereza a establecer las medidas necesarias para la atención integral de niñas y niños y adolescentes menores de 18 años con sospecha o diagnóstico de cáncer, que en tal virtud resulta necesario proponer esta iniciativa y someter a su respetable consideración la siguiente. Exposición de motivos. El 7 de enero del 2021 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer de la Infancia y Adolescencia. Es una ley que tiene por objeto establecer, dentro de las dependencias de la Administración Pública y del Sistema Nacional de Salud, las medidas necesarias para la atención integral y universal de niñas y niños y adolescentes menores de 18 años con sospecha o diagnóstico de cáncer. El cáncer infantil debe ser considerado una enfermedad prioritaria en salud pública. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es una de las principales causales de mortalidad entre niñas y adolescentes en el mundo. Cada año se diagnostican a unos 300.000 niños entre 0 y 18 años. El cáncer afecta a personas en todas las edades y puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Comienza en cambios genéticos en una sola célula que posteriormente se multiplica sin control. En muchos cánceres este comportamiento da lugar a una masa o tumor. Si no se trata, por lo general se extiende e invade a otras partes del cuerpo.
Artículo único. Se expide la ley para la detección oportuna del cáncer en la infancia y adolescencia del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue. Ley para la detección oportuna del cáncer en la infancia y la adolescencia del Estado de Sinaloa. Título primero, capítulo único. Artículo primero. La presente ley es el orden público e interés social y observancia general en la entidad. Tiene por objeto establecer las medidas necesarias para la atención integral de las niñas, niños y adolescentes menores de 18 años con sospecha o diagnóstico de cáncer. Artículo segundo. La Secretaría de Salud, en el ámbito de su competencia, será la autoridad encargada de la instrumentación de la presente ley, para lo cual se impulsará la participación de los sectores social y privado, así como la sociedad en general, con el fin de fortalecer los servicios de salud en materia de detección oportuna del cáncer de la infancia y adolescencia. Título segundo de las autoridades. Artículo 8. La Secretaría será la encargada de coordinar y ejecutar las atribuciones conferidas por esta ley en materia de cáncer de la infancia y adolescencia. Artículo noveno. La Secretaría se asegurará de implementar las medidas necesarias para la fundamentación de, primero, la coordinación del Consejo, segundo, la red de apoyo contra el cáncer de la infancia y adolescencia y, tercero, el registro estatal de cáncer de la infancia y adolescencia. Capítulo tercero. Artículo 11. El Consejo es el órgano consultivo e instancia permanente de la coordinación y concentración de las acciones de los sectores público, social y privado en materia de investigación, prevención, diagnóstico y tratamiento integral del cáncer detectado ante la población de menor de 18 años de la entidad. Artículos transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Sinaloa, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes. Artículo segundo. Es un término de 6 meses a partir del inicio de su vigencia del presente decreto. El Ejecutivo del Estado deberá emitir los reglamentos necesarios y elaborar las guías de atención por el correcto funcionamiento de este ordenamiento. Artículo tercero. En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, la Secretaría deberá emitir las disposiciones de carácter general para la operación de los mecanismos de la red de apoyo contra el cáncer en la infancia y adolescencia. Artículo cuarto. La Secretaría establecerá los mecanismos para garantizar los traslados y prestaciones médicas necesarias para la atención de las personas sujetas de derecho a las que se refiere esta ley. Artículo quinto. La Secretaría realizará las modificaciones necesarias del reglamento del Registro Estatal del Cáncer para los efectos de este decreto en los 90 días posteriores al día siguiente de su vigencia. Atentamente, Culiacán Rosales, Sinaloa, México, a 21 de abril de 2022. Por el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, diputada Alba Virgen Montes Álvarez, diputado René Bojorque Ruiz, diputada Viridiana Camacho Millán, diputada María del Rosario Osuna Gutiérrez, diputada Elizabeth Chía Galaviz, ciudadana sinaloense, ciudadana Jesús Angélica Díaz Quiñones. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Habiéndosele dado primera lectura a la iniciativa, túrnese para la segunda de ley. Iniciativas de pensiones. Vamos a dar lectura a 5 iniciativas que proponen conceder pensión por retiro y por muerte a personas que prestaron sus servicios al Estado y a beneficiarios de estos. La Secretaría dará lectura. Adelante, diputada secretaria. Gracias, diputado presidente. Pensión por retiro al ciudadano Diego Padilla Elizalde, categoría escolta, adscrito a la Dirección de Servicios de Protección de la Secretaría de Seguridad Pública. Importe 12,749.12 pesos mensuales. Pensión por retiro a la ciudadana Lidia Rodríguez Velázquez, categoría celador, adscrito al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito. Importe 13,772.02 pesos mensuales. Pensión por retiro al ciudadano Adelfo Jiménez Ríos, categoría escolta, adscrito a la Dirección de Servicios de Protección de la Secretaría de Seguridad Pública. Importe 12,749.12 pesos mensuales. Pensión por retiro al ciudadano Ulises Ortiz Millán, categoría policía operativo, adscrito a la Dirección de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública. Importe 14,586.56 pesos mensuales.
Pensión por muerte a la ciudadana María Auralia Bernal Castillo, beneficiaria del finado Ángel Ariel Robles Cázares. Importe 15,529.28 pesos mensuales. ¿Es cuanto, diputado presidente? Gracias, diputada secretaria. Habiéndose dado lectura a estas cinco iniciativas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley Orgánica del Congreso, en votación económica se pregunta si se toman en consideración. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse en manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, manifiéstenlo, por favor. Por unanimidad se toma en consideración las iniciativas, túrnese para su estudio y dictamen a las comisiones de Hacienda, a la Comisión de Hacienda Pública y Administración. Punto número 13. Segunda lectura de iniciativa de la diputada Concepción Zazueta Castro, que propone reformar la fracción 16 del artículo 12 de la Ley de Vivienda para el Estado de Sinaloa. Ha solicitado el uso de la voz el diputado Ricardo Madrid Pérez. Adelante, diputado, tiene el uso de la voz. Con fundamento en lo que disponen los artículos 145 y 214 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito proponer la dispensa de la segunda lectura de la iniciativa presentada por la diputada Concepción Zazueta Castro, que propone reformar la fracción 16 del artículo 12 de la Ley de Vivienda para el Estado de Sinaloa. Gracias, diputado. Habiéndosele dado primera lectura a esta iniciativa, existe la propuesta del diputado Ricardo Madrid Pérez para que se le dispense la segunda, por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba tal dispensa. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, manifiéstenlo, por favor. Por unanimidad se aprueba la dispensa de la segunda lectura a esta iniciativa, por lo que en votación económica se pregunta si se toman en consideración para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse en manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, manifiéstenlo, por favor. Por unanimidad se toma en consideración la iniciativa, túrnese para su estudio y dictamen a la Comisión de Vivienda. Primera lectura de dictámenes de pensiones. Vamos a dar primera lectura a cinco dictámenes de pensión por retiro anticipado y por jubilación a personas que prestaron sus servicios al Estado. Punto número 14. Primera lectura de dictamen que propone conceder pensión por retiro anticipado a Freddy Cervantes Valenzuela. La Secretaría va a dar lectura al dictamen. Adelante, diputada secretaria. Con su permiso, diputado presidente. Pensión por retiro anticipado a Freddy Cervantes Valenzuela, categoría agente judicial. Adscrito a la Dirección de Policía Judicial del Estado. Importe 20,000 pesos mensuales. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputada secretaria. Ha solicitado el uso de la voz el diputado César Ismael Guerrero Alarcón. Adelante, diputado, tiene el uso de la voz. Con su permiso, diputado presidente. Con fundamento en lo que disponen los artículos 158 y 214 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito proponer la dispensa de la segunda lectura al dictamen que propone conceder pensión por retiro anticipado a Freddy Cervantes Valenzuela. ¿Es cuanto? Gracias, diputado. Habiéndosele dado primera lectura al dictamen, existe la propuesta del diputado César Ismael Guerrero Alarcón para que se le dispense la segunda a este dictamen y se ponga a discusión, por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba tal dispensa. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse en manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, manifiéstenlo, por favor. Por unanimidad se aprueba la dispensa de la segunda lectura de este dictamen, por lo que procede a ponerlo a discusión. Esta discusión, el dictamen en lo general. Las diputadas y los diputados que deseen intervenir en la discusión deberán anotarse previamente indicando si es a favor o en contra. No habiendo discusión, se pide al área técnica abrir el tablero para recoger la votación a favor o en contra del dictamen en lo general.
La secretaría informará del número de votos a favor o en contra de este dictamen. Adelante, diputada secretaria. Para informar, diputado presidente, que la votación para el dictamen que propone conceder pensión por retiro anticipado a Freddy Cervantes Valenzuela, según el registro en el tablero electrónico al momento, es la siguiente: 36 votos a favor y 4 diputados y diputadas no han votado. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputada secretaria. Por unanimidad se aprueba el dictamen en lo general. Esta discusión, el dictamen en lo particular. Las diputadas y los diputados que deseen intervenir en la discusión deberán anotarse previamente separando los artículos en los que quieran participar. No habiendo discusión en lo particular, se da por aprobado el dictamen. Expídase el decreto correspondiente. Primera lectura de dictamen que propone conceder pensión por retiro a Braulio Rodríguez Martínez. La secretaría va a dar lectura al dictamen. Adelante, diputada secretaria. Con su permiso, diputado presidente, pensión por retiro a Braulio Rodríguez Martínez, categoría segundo comandante, adscrito a la Dirección de Servicios de Protección de la Secretaría de Seguridad Pública, importe 14,863.34 pesos mensuales. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputada secretaria. Habiéndosele dado primera lectura al dictamen, existe la propuesta de la diputada. Ha solicitado el uso de la voz la diputada María Guadalupe Cáceres Gallego. Adelante, diputada, tiene el uso de la voz. Con su permiso, diputado presidente, con fundamento en lo que disponen los artículos 158 y 214 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito proponer la dispensa de la segunda lectura al dictamen que propone conceder pensión por retiro a Braulio Rodríguez Martínez. ¿Es cuanto, diputado presidente? Gracias, diputada. Habiéndosele dado primera lectura al dictamen, existe la propuesta de la diputada María Guadalupe Cáceres Gallegos para que se dispense la segunda de este dictamen y se ponga a discusión, por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba tal dispensa. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse en manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, manifiéstenlo, por favor. Por unanimidad se aprueba la dispensa de la segunda lectura de este dictamen, por lo que procede a ponerlo a discusión. Esta discusión, el dictamen en lo general. Las diputadas y los diputados que deseen intervenir en la discusión deberán anotarse previamente indicando si es a favor o en contra. No habiendo discusión, se pide al área técnica abrir el tablero para recoger la votación a favor o en contra de este dictamen en lo general. La secretaría informará el resultado de la votación. Para informar, diputado presidente, que la votación para el dictamen que propone conceder pensión por retiro a Braulio Rodríguez Ramírez, según el registro en el tablero electrónico al momento, es la siguiente: 34 votos a favor y 6 diputadas y diputados no votaron. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputada secretaria. Por unanimidad se aprueba el dictamen en lo general. Esta discusión, el dictamen en lo particular. Las diputadas y los diputados que desean intervenir en la discusión deberán anotarse previamente separando los artículos en los que quieran participar. No habiendo discusión en lo particular, se da por aprobado el dictamen. Expídase el decreto correspondiente. Punto número 16. Primera lectura de dictamen que propone conceder pensión por retiro a Hernán Eduardo Anaya Castro. La secretaría va a dar lectura al dictamen. Adelante, diputada secretaria.
Con su permiso, diputado presidente. Pensión por retiro a Hernán Eduardo Anaya Castro, categoría agente UNESA. Adscrito a la Comisaría General de Policía de Investigación. Importe 20,561.28 pesos mensuales. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputada secretaria. Ha solicitado el uso de la voz el diputado Martín Vega Álvarez. Adelante, diputado, tiene el uso de la voz. Con su permiso, diputado presidente, con fundamento en lo que disponen los artículos 158, 214 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito proponer la dispensa de la segunda lectura al dictamen que propone conceder pensión por retiro a Hernán Eduardo Anaya Castro. ¿Es cuanto, diputado presidente? Gracias, diputado. Habiéndose dado la primera lectura al dictamen, existe la propuesta del diputado Martín Vega Álvarez para que se le dispense la segunda de este dictamen y se ponga a discusión, por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba tal dispensa. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse en manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, manifiéstenlo, por favor. Por unanimidad se aprueba la dispensa de la segunda lectura a este dictamen, por lo que procedo a ponerlo a discusión. Está a discusión el dictamen en lo general. Las diputadas y los diputados que deseen intervenir en la discusión deberán anotarse previamente indicando si es a favor o en contra. No habiendo discusión, se pide al área técnica abrir el tablero para recoger la votación a favor o en contra del dictamen en lo general. La secretaría informará el resultado de la votación. Adelante, diputada secretaria. Para informar, diputado presidente, que la votación para el dictamen que propone conceder pensión por retiro a Hernán Eduardo Anaya Castro, según la votación en el registro, en el tablero electrónico al momento, es de 31 votos a favor, 32 votos a favor y 8 diputados y diputadas no votaron. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputada secretaria. Por unanimidad se aprueba el dictamen en lo general. Está a discusión el dictamen en lo particular. Las diputadas y los diputados que deseen intervenir en la discusión deberán anotarse previamente separando los artículos en los que quieran participar. No habiendo discusión en lo particular, se da por aprobado el dictamen. Expídase el decreto correspondiente. Punto número 17. Primera lectura de dictamen que propone conceder pensión por jubilación a María de los Ángeles Flores Lizárraga. La secretaría va a dar lectura al dictamen. Adelante, diputada secretaria. Con su permiso, diputado presidente, pensión por jubilación a María de los Ángeles Flores Lizárraga, categoría analista, adscrito a la Dirección de Registro Civil de la Secretaría General de Gobierno, importe 12,262 pesos mensuales. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputada secretaria. Ha solicitado el uso de la voz la diputada Celia Jauregui Ibarra. Adelante, diputada, tiene el uso de la voz. Diputado presidente, con fundamento en lo que disponen los artículos 158 y 214 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito proponer la dispensa de la segunda lectura al dictamen que propone conceder pensión por jubilación a María de los Ángeles Flores Lizárraga. Gracias, diputada. Habiéndosele dado la primera lectura al dictamen, existe la propuesta de la diputada Celia Jauregui Ibarra para que se le dispense la segunda de este dictamen y se ponga a discusión, por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba tal dispensa. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse en manifestarlo.
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, manifiéstenlo, por favor. Por unanimidad se aprueba la dispensa de la segunda lectura de este dictamen, por lo que procede a ponerlo a discusión. Esta discusión, el dictamen en lo general. Las diputadas y los diputados que deseen intervenir en la discusión deberán anotarse previamente indicando si es a favor o en contra. No habiendo discusión, se pide al área técnica abrir el tablero para recoger la votación a favor o en contra de este dictamen en lo general. La Secretaría informará el resultado de la votación. Gracias, diputado presidente, para informar que la votación para el dictamen que propone conceder pensión por jubilación a María de los Ángeles Flores Lizárraga, según el registro en el tablero electrónico al momento, es de 31 votos a favor y 9 diputados y diputadas no votaron. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Por unanimidad se aprueba el dictamen en lo general. Esta discusión, el dictamen en lo particular. Las diputadas y los diputados que deseen intervenir en la discusión deberán anotarse previamente separando los artículos en los que quiera participar. No habiendo discusión en lo particular, se da por aprobado el dictamen. Expídase el decreto correspondiente. Punto número 18. Primera lectura de dictamen que propone conceder pensión por jubilación a Ana Patricia Fierro Ruiz. La Secretaría va a dar lectura al dictamen. Adelante, diputada secretaria. Con su permiso, diputado presidente. Pensión por jubilación Ana Patricia Fierro Ruiz, categoría analista, adscrita a la Dirección de Vialidad y Transportes. Importe 11,743 pesos mensuales. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Ha solicitado el uso de la voz el diputado Juan Carlos Patrón Rosales. Adelante, diputado, tiene el uso de la voz. Con su permiso, diputado presidente, con fundamento en lo que disponen los artículos 158 y 214 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, me permito proponer la dispensa de la segunda lectura al dictamen que propone conceder pensión por jubilación a Ana Patricia Fierro Ruiz. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Habiéndosele dado primera lectura al dictamen, existe la propuesta del diputado Juan Carlos Patrón Rosales para que se le dispense la segunda de este dictamen y se ponga a discusión, por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba tal dispensa. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse en manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, manifiéstenlo, por favor. Por unanimidad se aprueba la dispensa de la segunda lectura de este dictamen, por lo que procedo a ponerlo a discusión. Esta discusión, el dictamen en lo general. Las diputadas y los diputados que deseen intervenir en la discusión deberán anotarse previamente indicando si es a favor o en contra. No habiendo discusión, se pide al área técnica abrir el tablero para recoger la votación a favor o en contra de este dictamen en lo general. Thank you.
La secretaría informará el resultado de la votación. Adelante, diputada secretaria. Gracias, diputado presidente, para informar que la votación para el dictamen que propone conceder pensión por jubilación a Ana Patricia Fierro Ruiz, según el registro en el tablero electrónico al momento, es de 35 votos a favor y 5 diputadas y diputados no votaron. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputada secretaria. Por unanimidad se aprueba el dictamen en lo general. Esta discusión, el dictamen en lo particular. Las diputadas y los diputados que deseen intervenir en la discusión deberán anotarse previamente separando los artículos en los que quieran participar. No habiendo discusión en lo particular, se da por aprobado el dictamen. Expídase el decreto correspondiente. Punto número 19, asuntos generales. Se ha retirado de asuntos generales el punto número 1, posicionamiento de la diputada Juana Minerva Vázquez González, continuando con el posicionamiento de la diputada María del Rosario Osuna Gutiérrez sobre planteles educativos. Se le concede el uso de la voz, diputada. Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados, público presente, medios de comunicación que nos acompañan y personas que nos siguen a través de las redes sociales. Inicio mi posicionamiento con la siguiente frase. La educación y el amor son las armas más importantes que tenemos para cambiar el mundo. 1918-2013. Luego de dos largos años de pandemia, la disminución considerada de contagios y defunciones son la base para que el semáforo epidemiológico cambie a verde. Con esto, nos abre la esperanza para que muchas actividades regresen a la normalidad que teníamos limitada. Hoy debemos de extremar precauciones para que los alumnos de los 7,637 escuelas de educación escolarizada regresen a clases presenciales, planteles que se ubican en la siguiente distribución. Educación básica, 6,219. Educación media superior, 350 planteles, educación superior, 144 espacios educativos, mientras que la educación no escolarizada alcanzan un número de 654 instituciones. En el Grupo Parlamentario de Partido Sinaloense estamos conscientes que mientras que las escuelas están abandonadas, por más que se invierta en infraestructura, no será suficiente. Es por ello que considero importante la figura de un conserje para que cuide de ellas, para que esté al pendiente de los desperfectos y luego los resuelva. Por lo anterior, es de gran importancia la participación de los padres de familia en el cuidado permanente de los planteles donde estudian nuestros hijos. Es decir, se requiere el conjunto trabajo de sociedad y autoridades. Hace unos días el director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, Hugo Echave Meneses, realizó un diagnóstico presentando el estado en que se encuentra físicamente las infraestructuras de cada plantel. En Sinaloa, el total de escuelas que no han podido regresar en su presencialidad por desperfectos en los planteles, suman 360. En Mazatlán, específicamente, son 111.
El diagnóstico señala que en la mayoría de los planteles se trata de reparar daños como drenajes, tinacos, agua, electrificación, pintura, impermeabilización, pero sobre todo en baños. Como representante popular del Partido Sinaloense, como representante popular del Distrito 21, durante los meses de febrero y marzo realicé un estudio de campo en algunas escuelas, de las cuales les comparto a continuación algunas imágenes de mi diagnóstico. Cabe señalar que cada una de las instituciones que voy a mencionar cuentan con los siguientes datos: nombre completo de la directora, del director, número de celular, nombre de la escuela, turno, clave, zona escolar, sector, domicilio, total de alumnos, total de grupos y necesidades. Inicio con la primera escuela, es Jardín de Niños Fray Pedro de Gante, ubicado en Colonia Libertad de Expresión, a cargo de la profesora Normalicia Valdés Valdés. Cuenta con 116 alumnos, 5 grupos, y me plasmó la necesidad de restauración del piso de la techumbre, como podemos observar aquí en la ilustración. La siguiente escuela es la primaria Genaro Estrada, a cargo de la directora Rita Isabel Ben Salazar, ubicada en el fraccionamiento El Toreo, Mazatlán. Cuenta con 350 alumnos, 11 grupos. Sus necesidades son impermeabilización en techo de aulas, 80 butacas y mesitas por crecimiento de aumento de niños, 10 escritorios para maestros con sus sillas. Aquí podemos apreciar cómo se observa la falta de impermeabilizante. Pasamos con la siguiente escuela, es la primaria Sebastián Lerdo de Tejada, a cargo del profesor Jorge Manuel Ferrera Hernández, ubicada en el Infonavit Playas. Cuenta con 469 alumnos y tiene 11 grupos. Sus necesidades son las siguientes: desmontar y construir techumbre, reparación de baños, mantenimiento de bebederos, impermeabilización en los techos, pintura interior e exterior de la escuela. Compañeras, compañeros, aquí podemos observar en la imagen cómo la techumbre está por caerse. De esta manera es un riesgo para tanto los niños, las niñas, nuestros niños, nuestras niñas, tanto el personal también que labora en el plantel y toda persona que pase cerca de la techumbre. Se encuentra en este momento con un listado, obviamente cuidando la restricción del paso, pero tenemos desgraciadamente podemos tener el accidente de que esta techumbre se caiga, porque el techo ya está muy balanceado hacia el piso. Entonces, se pide por favor, más que las necesidades antes mencionadas de esta primaria, pues que se atienda la techumbre, de suma importancia. Aquí podemos observar cómo se encuentra la techumbre. Pasamos a la siguiente. La siguiente es la Escuela Candelario Aceves Uriarte. La primaria se encuentra ubicada en el fraccionamiento Lomas de San Jorge, a cargo del director Cristian Joab Arangureo Zuna. Cuenta con 384 alumnos, 12 grupos. Nos plasma las necesidades siguientes: barda perimetral con malla con 189 metros lineales y 457 metros de malla. Impermeabilización en techos de las aulas, mobiliario para alumnos, porque con el que cuentan no se encuentra en buenas condiciones, están en pésimas condiciones.
aquí podemos observar que carecen de barda perimetral y es en este momento, como se sugiere, se pide que se pueda construir la barda perimetral, así como con su malla que le corresponde. Aquí les muestro la barda. En esta parte de la barda que estoy mostrando, se necesita la malla. ¿Okay? Aquí les muestro una parte de las bardas de viviendas que rodean la primaria. En esta imagen les presento que necesitan el mobiliario para alumnos, ya que el que tienen, como antes bien les mencioné, carece de estar en buenas condiciones. La siguiente escuela es el Jardín de Niños Ángela Peralta, a cargo de la directora Amalia Cázares Guido, ubicado en Colonia Valles del Ejido. Cuenta con 230 alumnos, 9 grupos. Las necesidades que me plasmó es la reparación de mantenimiento del área de juegos, soldar y pintar, pintura en general de las instalaciones. Aquí podemos observar cómo están los juegos deteriorados. Continuamos con la siguiente escuela. Es la escuela Jardín de Niños Octavio Paz, ubicado en Colonia Colosio Sí, a cargo de la maestra Bricia Guadalupe Valdés García. Cuenta con 170 alumnos y 7 grupos. Se plasmó la necesidad de cableado de luz para aulas porque fueron sustraídas. Solicitan mini split. Aquí podemos observar la falta de cableado. Una imagen más. Bien. La siguiente es primaria Amigos de México, a cargo de el maestro Jorge Luis Rubio Gastelum, ubicada en Colonia Jardines del Valle, cuenta con 213 alumnos y alumnas y 6 grupos. Me plasmó la necesidad de instalar cableado por robo durante la pandemia, barda perimetral, fachada, entrada principal, cambiar mobiliario a butacas. Aquí podemos observar la falta de cableado y en sí también cableado que se quedó fuera del lugar que le pertenece estar y de esta manera lamentablemente puede ocurrir un accidente. Aquí podemos observar la falta de la barda. La siguiente escuela es la primaria 30 de abril, Día del Niño, a cargo del profesor Julio César Coronado Ramírez, ubicada en el fraccionamiento Puesta del Sol. Cuenta con 250 alumnos y 8 grupos. Me plasmó la necesidad de una barda escolar, bodega para área de educación física, despuntar árboles. Aquí podemos observar la necesidad de la barda escolar. En esta imagen observamos un espacio para bodega, como lo están solicitando, bodega de educación física. En la siguiente imagen les presento cómo los árboles están crecidos y se necesita, desde luego, venir a despuntarlos. En el grupo parlamentario del Partido Sinaloense, sabemos que el 75% de los alumnos pertenecen al sistema de educación básica
y que esta se encuentra en la zona urbana con un 75% y en la zona rural con un 28%. He aquí la importancia en la mejora en la infraestructura física para que los estudiantes puedan regresar a clases presenciales con la mayor normalidad posible. Si a estas escuelas le sumamos en el estado que existen alrededor de 1,600 primarias multigrado, en muchas de ellas los maestros tienen dificultades para asistir todos los días y además se les complica porque no tienen acceso a internet. Nuestras compañeras, diputadas, representantes de distritos ubicados en el norte y centro del estado han detectado que en muchas escuelas sucede lo mismo que está ocurriendo en el sur de nuestra entidad. Se presenta falta de equipamiento como aulas, mobiliario, servicios sanitarios, cercas perimetrales, plazas cívicas, energía eléctrica, agua potable, salas de usos múltiples y en el mayor de los casos no se cuenta con acceso a internet ni equipo de cómputo. Hoy tenemos un gobernador que conoce y maneja adecuadamente las condiciones en que se encuentra la educación en el país y evidentemente en Sinaloa. Tenemos esa gran ventaja porque hay sensibilidad para atender las limitaciones que se presentan en el proceso educativo de nuestras niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Debemos potenciar los esfuerzos del gobierno y estar prestos como sociedad para colaborar en la educación de nuestros hijos. En el Partido Sinaloense hemos luchado por más de 10 años para que se implementen las escuelas de nivel básico, un programa de fomento a la cultura de la prevención, crear las condiciones físicas para que los profesores puedan dar un servicio de calidad, para que los alumnos conozcan los riesgos de posibles enfermedades infecciosas y que los infantes sepan cómo actuar en caso de un siniestro, como lo son los temblores e incendios. Los desafíos que se encuentran en los planteles escolares son bastantes. Creemos que las autoridades educativas estatales no podrán cumplir con todo lo que se requiere para que las escuelas estén plenamente en condiciones físicas, si no se involucra a todos los padres de familia, a los docentes y a todos los diputados, porque cada uno de nosotros representamos un distrito y conocemos los planteles que se encuentran en malas condiciones y que no están considerados en el diagnóstico que ICIFE tiene. En la semana de ayer, lunes, escuchamos que hicieron del conocimiento de nuestro gobernador algunas escuelas que les urge, les atiendan en el aspecto material y de servicios, teniendo una respuesta inmediata del Ejecutivo para atenderlas a través de ICIFE. Reconociendo ese gesto del doctor Rubén Rocha Moya, los diputados del Partido Sinaloense le haremos llegar el listado con la ubicación y las necesidades de los planteles educativos para que se encuentren en mejores condiciones. Y desde luego se encuentran en los distritos que representamos con la seguridad de que encontraremos una respuesta positiva del gobernador y sus colaboradores. Debemos funcionar como un gran equipo por el bien de la educación de nuestras niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Muchas gracias a todas y todos por su atención. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada Rosario Osuna. Para el mismo punto se ha anotado el diputado José Manuel Luque Rojas. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputada presidenta. En el capítulo de obligaciones de los diputados de la ley orgánica que rige este Congreso, una de las funciones del diputado es hacer gestión. En muchas ocasiones, en la 63 legislatura y en esta misma, me han planteado
subir a tribuna a plantear alguna demanda, tanto en el gobierno anterior de Quirino Ordaz como el actual de Rubén Rocha, y mi respuesta siempre ha sido la misma. Si los diputados tenemos el derecho a la gestión, tenemos la obligación de hacer gestión, lo correcto es que cuando se tengan casos particulares como el que se ha expuesto acá, primero se vaya a la autoridad y una vez que la autoridad no resuelva, entonces ya viene esa tribuna, porque esa tribuna es para eso. Por tanto, creo que se ha utilizado el sentido contrario a la lógica que establece la propia ley orgánica, pero además la cortesía política que nos debemos entre los integrantes de este Congreso con las autoridades del Ejecutivo. Sin embargo, creo que bueno que se ha expuesto las necesidades, pero les doy un dato, el gobernador en la semanera, un periodista les planteó tres casos en particular de tres escuelas, y ahí mismo el gobernador dio la orden de que se atendieran puntualmente los tres casos y se están atendiendo. Hoy en la mañana en el programa de Víctor Torres, el gobernador estuvo en una larga entrevista, más o menos una hora, y le plantearon también muchos casos de muchas escuelas, caminos, pavimentaciones, servicios de agua, etcétera, de manera casuística, y también tomó nota y hizo un acuerdo con el comunicador de que le hiciera llegar los expedientes de las demandas que la ciudadanía está planteando. Por eso me parece a mí que nosotros como diputados, como es el Congreso del Estado, la dignidad del Congreso mismo demanda que tengamos una visión de Estado con respecto a este tipo de cosas. Voy a comentar algunos datos solamente para tenerlos en perspectiva. Todos sabemos que las situaciones de las escuelas en general, de por sí ya traían un problema desde antes de la pandemia, pero la pandemia de COVID-19 y el abandono en el que quedaron los planteles durante 2 años, si le sumamos el problema de que fueron vandalizados, pues este asunto se ha complicado demasiado. Y efectivamente no solamente en el distrito de la diputada, sino en todo el estado, hay muchas escuelas. Les doy algunos datos. Miren, hay, según lo que dijo el propio gobernador, alrededor de 360 escuelas que ya decía la diputada ahorita aquí, que tienen problemas de servicios básicos, de luz, de agua, sanitario, es decir, no se pueden usar esas escuelas. Y el gobernador autorizó de manera directa un recurso extraordinario de 18 millones de pesos para atender esas 360 escuelas para que en lo inmediato los niños y jóvenes puedan regresar a las escuelas. O sea, hay una atención directa, inmediata, el gobierno está atento a estas necesidades. Y seguramente si se le hacen llegar estas otras, si no están incluidas en las 360, pues se van a incluir también y seguramente tendrán una respuesta del gobierno, ¿no? Pero hay cerca de 500 escuelas que tienen carencias de servicios básicos. O sea, alguna carencia, de estas 360 que les estoy diciendo ahorita, les falta luz, agua y sanitarios. Pero hay otras 500 que tienen alguna carencia de estas tres. Y hay arriba de 2.700 escuelas con urgencia de inversión, porque tienen problemas estructurales. La techumbre, están los problemas de las bardas, están los problemas de impermeabilización, o problemas de refrigeración. Con ustedes saben, el clima que tenemos acá demanda mucho cuidado en las escuelas, y este gobierno ha estado preocupado por eso. Pero si a todo eso le sumamos el problema de que del Fondo de Aportaciones Múltiples, que es el recurso principal con el que se rehabilitan las escuelas, es un recurso que llega de la Federación, hay para este año 249.184.453 pesos. El problema es que de eso hay que descontarle alrededor de 100 millones de pesos, casi 100 millones. 99.697.781 pesos,
que se le deben de descontar a este recurso, porque se, en un programa que se puso en marcha por allá en el 2015, que se llamaba Escuelas al 100, se comprometió el futuro de estos recursos y se va a estar descontando el 40% del fondo de aportaciones múltiples que es para resolver problemas de infraestructura durante hasta 2039. En pocas palabras, de esos casi 250 millones de pesos, se están descontando 100 millones de pesos para pagar ese recurso que se utilizó en el sexenio anterior y que se tiene que pagar porque se comprometieron los recursos del FAM. Por tanto, queda un saldo disponible de 149 millones 500 mil pesos aproximadamente, y a eso habría que sumarle 100 millones de pesos que el gobierno del estado está aportando para el programa La Escuela es Nuestra, más 118 millones de pesos que la federación está aportando. En pocas palabras, podemos decir que se tiene esos 149 millones más los 218 millones de la Escuela es Nuestra, que este último recurso lo administran los padres de familia en coordinación con los directores de las escuelas. Por eso me parece que es importante que nosotros podamos plantear estos temas aquí, porque son temas que afectan la vida normal y ordinaria de los jóvenes, de los profesores, de los directores de las escuelas que están batallando por las carencias que hay ahí, pero también es importante que asumamos una visión de Estado, una visión de responsabilidad política, de responsabilidad pública de frente a estos problemas. Por eso me parece que estas dificultades que está enfrentando actualmente la Secretaría de Educación Pública y Cultura para recuperar la inversión que se hizo en seguros institucionales, justamente previendo que la vandalización de los centros educativos, pues esto va muy lento. Ustedes saben que los seguros siempre los que te venden seguros siempre van y te plantean maravillas del seguro, pero la hora de que ocurre un evento catastrófico, por decirlo de alguna manera, pues ya no responden, ¿no? Y ahorita esa es una de las dificultades que hay. Por eso se está destinando recursos extraordinarios para resolver este problema. Yo creo que todos los diputados y diputadas de esta legislatura tenemos la obligación de hacer gestión. Hay que pasarle ese expediente, esos expedientes, hay que plantear los casos a las instancias, ¿no? Y que la tribuna sea el último recurso cuando no las autoridades no cumplan con sus obligaciones, pero desde mi punto de vista el gobernador está cumpliendo. Y creo que por eso es importante que hagamos todos el mejor uso de esta tribuna, sin negar el derecho que todos tenemos a decir lo que queramos aquí, ¿no? O sea, eso que quede claro, no estoy diciendo que no deben de subir. Qué bueno que se plantean los casos, pero hay canales para hacerlo. Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado Luque. Ha solicitado el uso de la voz en el mismo tema la diputada Victoria Sánchez. Adelante, diputada. Con su permiso, diputada presidenta, buenas tardes, compañeros diputados y diputadas, medios de comunicación, a las personas que nos ven a través de las redes sociales. El tema de la educación, concuerdo con lo que acaba de exponer el compañero Manuel Luque, de cómo hoy el gobierno del estado está atendiendo el tema de la educación. Para nadie desconocemos cómo se han venido cayendo las escuelas, porque no se les aportaba, no se les llegaban los recursos a las escuelas. Y hoy tenemos la gran mayoría de las escuelas, pues están completamente devastadas. Pero la ventaja que tenemos hoy es que las autoridades sí nos escuchan. Y decía el compañero que pues los diputados tenemos que hacer gestión, y es verdad, tenemos que hacer gestión cuando… vamos y tocamos la puerta, hoy podemos decir que sí nos atienden.
El caso es, nosotros ayer en Aguaruto, pues tenemos las secundarias, tenemos primarias, y en condiciones precarias. Una de las escuelas, la Ruperto, que es una escuela, pues ya, o sea, de las primeras escuelas que se fundaron ahí, ya están los techos ya por derrumbarse. Pero ayer tuvimos a la secretaria ahí en Aguaruto, atendiendo esos temas, escuchando a los padres, escuchando a los directores, la otra escuelita que es la Ezequiel Almanza también, que está también en condiciones precarias, no tanto como la Ruperto, pero también, igual la escuela secundaria. Entonces, ahí estuvieron los directores exponiéndole a la secretaria la situación de cada una de las escuelas, se hizo el recorrido de las escuelas, se tomó nota, se trajo para una valoración y el día de hoy iban a presentarse ellos en las escuelas para atender ya el tema de la luz, el tema de los baños, el presupuesto para la rehabilitación de la escuela Ruperto Palazuelos. Entonces, hay que trabajar nosotros, los diputados, acercando a las autoridades las necesidades que hay pues en nuestro distrito, que es lo más cerca que tenemos y lo que más recorremos, para que se atienda realmente. Yo creo que hay que agradecer que hoy tenemos esa disponibilidad de las autoridades, del gobernador, porque está aportando, a pesar de esos recursos que se tienen que estar pagando, que ayer también nos los explicaba la secretaria. Ya se solicitaron 2.500 plazas para que hubiera veladores, porque la SEP no tiene plazas para veladores, pero bueno, dicen ellas, con 500 que se nos otorguen sería muy buenos para iniciar con esas plazas. Otro tema que tienen las escuelas y que es muy importante también que nosotros los conozcamos, porque tenemos que nosotros como diputados, pues investigar, ver cómo está esa situación, que son las parcelas escolares, porque esos recursos no le llegan a las escuelas, o les dan poquito, te doy para que pintes aquí o esto, pero hay escuelas que tienen 10 hectáreas, por decir ahí en Aguaruto, es una escuela que tiene 10 hectáreas, entonces, ¿a dónde se van esos recursos? Se le ha dado poquito a la Ezequiel Almanza, pero a la escuela grande, Ruperto, no le llega ese recurso y eso sería una muy buena aportación para que ayudaran, para que las escuelas estuvieran pues al 100 o estuvieran, que fueran escuelas dignas, que no tuvieran tantas necesidades como están ahorita. Pero tenemos que revisar y yo creo que en el RAN, en el registro agrario, puede haber el acta de asamblea donde se hizo esa donación de esas parcelas a las escuelas y cómo están funcionando esos recursos que no llegan completos a las escuelas porque los administran pues los que están a cargo del ejido. Entonces, eso es muy interesante que podamos aclararlo y que podamos verlo, porque esa va a ser una aportación más a la escuela de ese ejido, de esa comunidad. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Gracias, diputada. En el mismo tema ha solicitado el uso de la voz la diputada Almendra Negrete. Adelante, diputada. Buenas tardes. Es muy fácil venir y subirte aquí a la tribuna y señalar y decir que otras personas no trabajan o que puede haber necesidades que no se están satisfaciendo. Sin embargo, la Cuarta Transformación es una transformación ciudadana y que trabaja de manera transversal. Para nosotros el compromiso es con los más necesitados y la pandemia ha venido a golpear a todos los jóvenes sinaloenses que en este momento necesitan más de nosotros. A nosotros los diputados nos dan 20,000 pesos de gestión y el ICIFE está sobrepasado con más de 600 escuelas que necesitan apoyo. En lo personal, yo, desde el partido al que represento, he visitado las escuelas de mi distrito. Fui a Margarita Maza, estuve en la Héroes de Nacozari, estuve escuchando las diferencias y las necesidades que tenían las escuelas. Es por eso que tengo un mes en coordinación con la diputada Connie Zazueta, que también pertenece al distrito, trabajando por el bien
de los niños y las niñas sinaloenses, que vamos a lanzar un programa que también nos va a acompañar el doctor Luque en su carácter de presidente de la Comisión de Educación de este honorable Congreso del Estado. Este programa es precisamente para apoyar a las escuelas a que se moneticen. No podemos estar esperando siempre que nos solucionen los problemas, para eso somos diputados, para eso venimos aquí, para hacer gestiones. El programa nosotros lo íbamos a lanzar el jueves. Este programa se llama Rescatando mi Escuela. ¿De qué va a constar? Es por eso que estuve en Mazatlán reuniéndome con diferentes empresarios en el evento de Canaco Cevitur. Lo que vamos a hacer es, en coordinación con la sociedad civil y los empresarios, buscar que nos donen objetos para dárselos a las escuelas, para que se hagan rifas y diferentes actividades, para que se moneticen y podamos ir avanzando en el problema que están teniendo con su infraestructura. Yo los invito a todos a que se sumen a apoyar a las niñas y a los niños, porque señalar no logra nada, trabajar por las niñas y los niños es lo que nosotros venimos a hacer aquí como diputados. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. No habiendo, disculpe, ha solicitado el uso de la voz la diputada Rosario Zuna. Adelante, diputada. Con su permiso, diputada presidenta, compañeros, compañeros, compañeras, en ningún momento yo estoy diciendo que nuestras autoridades no cumplen, al contrario, en este gobierno se está notando el trabajo, se nota el trabajo, y eso no nada más lo digo yo, lo dicen los ciudadanos, las ciudadanas. Otro punto importante que quiero dejar asentado. Lo que una servidora les hace llegar es que sociedad y autoridades trabajemos en conjunto. Mis hijos, voy a dar un ejemplo de mi vida personal, estudiaron primaria, igual tienen sus 11, 12, 13, 11 y 13 años, y siempre he estado al pendiente de la APF, de la Asociación de Padres de Familia. Sé lo que es las necesidades de una escuela pública. Yo vengo de escuela pública. Y en este gobierno, reitero, se están dando resultados. Nos escuchan. Y eso se agradece a nuestro gobernador del estado, el doctor Rubén Rocha Moya, por supuesto las secretarías, mi respeto, mi reconocimiento y el trabajo que hace nuestra secretaria de Educación Pública y Cultura del estado de Sinaloa. Se los reconozco y los felicito. Y es un honor para mí, un orgullo estar en esta tribuna, no nada más para hacer reclamos, no, aquí se puede decir hasta cuál es el procedimiento para hacer una crema de la campana, por decirlo así. Desde luego, compañeras, compañeros, el siguiente paso es tener el acercamiento también, como bien lo dije, con nuestro gobernador, hacerle la entrega del diagnóstico que tenemos junto con las diputadas y el diputado que integramos, lo que es nuestro grupo parlamentario, las necesidades, las listas y las escuelas, como bien antes lo mencioné. ¿Lo vamos a hacer? Claro que lo vamos a hacer. Y bien lo dije, claro. Pedimos, desde luego, pido lo que es una respuesta que yo sé que va a ser positiva y vamos a tenerla porque nuestro gobernador cumple. Vamos a tenerla positiva junto con sus colaboradores. Y colaboradores estamos hablando hasta nosotras y nosotros mismos. Es nuestro gobernador del estado de Sinaloa. Amo mi Sinaloa, amo mi distrito. Amo los sinaloenses. También otra cosa que quiero dejar en claro es que en esta tribuna pues
yo pienso muy personalmente, no es para venir y echar siempre reclamos, no. Porque en primer lugar, sabemos cómo ciudadanos, primero que somos, y ciudadanas, que está cumpliendo el gobierno del doctor Rubén Rocha Moya, gobernador constitucional del estado de Sinaloa. Y le mando un fuerte abrazo, gobernador, de parte de una servidora. También quiero compartirles que represento un distrito, represento el distrito 21. Por supuesto, si a mí me llaman ciudadanas, ciudadanos de otros distritos, yo primero, como respeto para nuestro compañero de ese distrito, yo me dirijo con ellos. Y en lo que pueda ayudar, con mucho gusto. Y en lo que él o ella lo puede hacer, adelante. También quiero hacer mención, compañeras, compañeros, del trabajo que hacemos legislativo y de gestión, porque podemos hacer un estándar, tanto el 60% uno, tanto el 40% el otro, además de nuestras obligaciones que tenemos. Y quiero hacerles llegar mis felicitaciones, porque esta legislatura está trabajando como nunca, este gobierno, y para muestra un botón, las respuestas certeras que da siempre nuestro gobernador del estado de Sinaloa ante las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Gracias, diputada. Para este mismo punto ha pedido el uso de la voz el diputado Juan Carlos Patrón. Adelante, diputado. Con permiso, diputado presidente, compañeros legisladores, legisladoras. Con relación a este tema, yo creo que deberemos de presentar una propuesta más que posicionamientos particulares. Yo conmino a que la Comisión de Protección Civil y la Comisión de Educación puedan tomar un acuerdo de reunión con la secretaria de Educación, porque en mi unión pasó un asunto que prácticamente es lo que están anunciando los compañeros aquí. Se cayó un techo de una escuela, no había clases, la mitad de un techo prácticamente. En Mazatlán yo he estado buscando que la Dirección de Protección Civil Municipal haga dictámenes que permita que con ese resultado se pueda acudir ante el ICIFE para que se vayan buscando recursos y reparar los daños que se tengan ahí. Se ha dado buena cobertura a ese tema, pero yo creo que de este debate que se ha extendido, de estos posicionamientos, deberíamos de sacar ese acuerdo que quien preside la Comisión de Protección Civil, que creo que es mi compañera Aurelia de Morena, y de Educación, el compañero José Manuel Luque, pudieran retomar ese tema, porque pues pareciera no importante, pero nos tiene ya con casi una hora de posicionamientos aquí. Entonces, hay que reconocer que es un tema que nos preocupa a todos, porque en realidad el riesgo es de nuestros niños en las escuelas. Y un tema lamentable es que son las escuelas estatales las que presentan estos daños, y yo no quiero pensar que es por falta de que los recursos que estaban destinados anteriormente no se mandaron a lo que realmente estaban etiquetados y presupuestados. Entonces, es mi participación, diputada presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Patrón. No habiendo más oradores en este punto, seguimos con asuntos generales. Número 3, posicionamiento del diputado Ambrosio Chávez Chávez sobre asociaciones civiles en el estado de Sinaloa. Se le concede el uso de la palabra al diputado Ambrosio Chávez Chávez. Adelante.
compañeras diputadas y compañeros diputados de esta 64 legislatura. Quiero, antes de iniciar, reconocer la aportación que nos dejaron los niños y las niñas en el anterior Parlamento Infantil como un ejemplo de participación, de llamado a nosotros, los diputados y diputadas de esta legislatura, en donde nos invitaron a ser mejores, a organizar nuestras participaciones y a empujar temas de trascendencia para el Estado de Sinaloa. Muy importante. Compañeras y compañeros, hoy vengo con un posicionamiento y una invitación a todos los legisladores, a todos los 40 diputadas y diputados de esta legislatura, para que en este año nos propongamos aprobar una ley de asociaciones civiles para el Estado de Sinaloa. ¿Por qué una ley para Sinaloa en esta materia? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Qué importancia tiene? Pues miren, para empezar, en México hay 35 mil asociaciones civiles. Solamente en 22 estados se tienen ya ley de asociaciones civiles y entre ellos Sinaloa carece de ella, carecemos de ella. Pero ¿qué hacen las asociaciones civiles? ¿Qué fin tienen? Miren, ustedes saben bien que las asociaciones civiles, en el caso de derechos humanos, muchas de las luchas que se dieron fueron asociaciones civiles las que empujaron hasta convertir en ley nacional y hasta convertirse a la vista de todos como una necesidad importante la legislación en derechos humanos. Si hablamos de ecología, desde allí ahí existen muchos grupos de ciudadanos que participan de manera cotidiana en el mejoramiento del medio ambiente, en plantar árboles, en ver la contaminación. Allí están las asociaciones civiles. Existen en Sinaloa 490 asociaciones civiles, de las cuales no existe una ley que las regule, que las apoye, que las respalde, que las estimule. Vean si no, este dato importante. Según la información de las propias asociaciones civiles, Sinaloa pierde 300 millones de pesos anuales debido a que no existe legislación en el Estado en esta materia y que se deja de recibir por medio de donaciones, ambulancias, sillas de rueda, despensas y otras aportaciones que fundaciones internacionales no pueden llevar a cabo en Sinaloa porque no tenemos una legislación que sustente verdaderamente este tema y que ayude a que circulen los apoyos a nivel internacional. Es decir, ocupamos necesariamente una legislación actualizada, moderna, que permita que las asociaciones civiles de Sinaloa puedan trabajar por el bien de la comunidad. Las asociaciones civiles no llevan fines de lucro, no llevan fines económicos, llevan fines de apoyar a la comunidad y respaldar al Estado de Sinaloa con su aporte. Ahí vemos que fueron asociaciones civiles las que han empujado, en este caso con la compañera Alma Rosa, los animalitos. Hay un grupo de asociaciones civiles que están respaldando esto, este movimiento. Pero también con la diputada Morachi, también allí en la ecología, gracias a una asociación civil, empujaron para un proyecto en Tacuichamona que ya se aprobó en el Congreso del Estado para efecto de que se empujara también. Hay que empoderar a la sociedad civil. Ahora que hay una ola democrática y de cambio en este país, aprovechemos para que la sociedad civil también se empodere, no solamente en ocupar espacios políticos como se hace a través de los partidos o de las asociaciones políticas, sino a través del empoderamiento ciudadano, donde la gente tenga posibilidad de expresar
de opinar, de aportarle al desarrollo de Sinaloa desde su perspectiva, desde su comunidad, desde su colonia, desde su escuela, desde su centro de investigación, de todos lados. Que la sociedad participe. Una sociedad organizada tendrá mejores gobiernos, gobiernos que estén vigilados, que estén observados por la propia sociedad, por la propia ciudadanía. Por eso es muy importante que nosotros, de manera tranquila, reflexiva, analicemos la posibilidad real de respaldar en este año una ley que le dé certidumbre jurídica a las asociaciones civiles, que le dé estructura, organización y respaldo económico desde el presupuesto que se apruebe aquí en este Congreso. Por eso, una ley que vaya respaldada por todos estos elementos puede ser una ley efectiva y que puede ayudar a estimular la participación de los sinaloenses de manera efectiva y no frenar las iniciativas ciudadanas que a veces se quedan ahí con la pura intención porque no tienen el aliento del gobierno, porque no tienen el aliento del Congreso del Estado. Por eso los llamo a que hagamos conciencia, todos los diputados, todas las diputadas y diputados, sin colores, sin ideologías, solamente pensando en el desarrollo de Sinaloa, solamente pensando en que los ciudadanos libremente pueden aportarle mucho al Estado en esa perspectiva. Paso a comentarles algunos detalles. En el Congreso de Sinaloa ya se cuenta con dos iniciativas que han sido ratificadas de las legislaciones anteriores. Una del PAS, de ley para fomentar y promover las organizaciones civiles del Estado de Sinaloa, y otra de una exdiputada del PRI sobre ley para impulsar las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil para el Estado de Sinaloa. En el año 2000, en el entonces Distrito Federal, se aprobó la primera ley sobre fomento a las asociaciones civiles. En el 2004 se aprobó la Ley Federal de Fomento a las Asociaciones Civiles realizadas por organizaciones de la sociedad civil. Después de la Ley Federal, se han aprobado leyes en 22 estados del país. En su oportunidad, presentaremos una iniciativa de ley que fomente y la participación de las organizaciones de la sociedad civil y que cubra dos objetivos fundamentales: fomentar la creación y funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, impulsar la participación de las organizaciones civiles en las instancias de gobierno y en la sociedad. Concluyo con esta propuesta. Propongo realizar un parlamento abierto en donde se presenten las diferentes iniciativas de ley que ya existen en camino y llamar a todas las organizaciones civiles del Estado para que también lo hagan, participen. Que en este mes de mayo, a menos a finales del mes de mayo, pudiera organizarse este foro, un parlamento abierto, donde se expresen las diferentes opiniones, propuestas, iniciativas, donde nadie quede excluido. Segundo, que esta legislatura, en este año, antes de concluirlo, apruebe o valore la aprobación de esta ley para las asociaciones civiles. Y tercero, que necesariamente, junto con la ley, se proponga el presupuesto correspondiente para la operación, en el entendido de que se trata de crear no un aparato más, sino asociaciones civiles que sean registradas, empadronadas, supervisadas en su funcionamiento. No se trata de crear organismos al vapor ni tampoco por ocurrencia. Se trata de apoyar a las asociaciones civiles, de apoyar a la sociedad para que desarrolle sus iniciativas de manera supervisada, sin burocratismos, que se observe la transparencia absoluta en el funcionamiento de las mismas, los informes correspondientes y que se premie a las mejores, que se estimule esta organización. Esas son las propuestas que tengo aquí. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Presidente. Gracias, diputado. Gracias.
Antes de continuar, se encuentran con nosotros un grupo de posgrado de la Facultad de Derecho de Culiacán, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, del Programa de Maestría en Ciencias del Derecho de CONACYT, en compañía del doctor José Rodolfo Lizárraga Russell, quienes presentaron hace unos momentos una iniciativa en materia de intérpretes y traductores en lenguas indígenas. Sean ustedes bienvenidos. Continuamos con el posicionamiento de la diputada Alba Virgen Montes Álvarez sobre Centro de Justicia Penal en Guasave. Tiene el uso de la voz, diputada. Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados, público que nos acompaña la tarde de hoy aquí en el Pleno del Congreso, a los medios de comunicación que nos siguen a través de las redes sociales. Muy buenas tardes, diputado presidente, con su venia. El tema posicionamiento a desarrollar el día de hoy tiene que ver con una demanda ciudadana. Una demanda ciudadana que desde Guasave se ha hecho llegar aquí a esta tribuna y también a los otros poderes, que es el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Y su servidora tiene a bien presentar este posicionamiento, ya que el día de hoy se dio lectura a una iniciativa presentada por el Partido Sinaloense que tiene que ver con la instalación de un centro de justicia penal en Guasave. En el año 2016 se pusieron en marcha 4 centros regionales de justicia penal acusatorio en Sinaloa, ubicados en Mazatlán, Culiacán, Los Mochis y en Angostura. Con estas instalaciones, nuestro estado cumplió con las disposiciones del gobierno federal para implementar los juicios orales. El Centro Regional de Justicia Penal Acusatorio de Mazatlán atiende denuncias de los municipios de Lota, San Ignacio, Cozalá, Mazatlán, Concordia, El Rosario y Escuinapa. El de Culiacán atiende las denuncias de los municipios de Badiraguato, Navolato y Culiacán. Y el de Angostura atiende las denuncias de Salvador Alvarado, Sinaloa, Mocorito, Guasave y Angostura. Y el de Los Mochis a los municipios de Choix, El Fuerte y Ahome. Desde que se aprobaron las instalaciones del Centro Regional de Justicia Penal Acusatorio de Angostura, los habitantes del municipio de Guasave han alzado la voz para que se atienda una solicitud realizada desde el año 2016 con el fin de que se instale una oficina en el municipio de Guasave o que se construyera otro centro regional de justicia que atendiera a los municipios de Guasave y Sinaloa. Precisamente desde el año 2016, el grupo parlamentario del Partido Sinaloense se ha pronunciado en esta tribuna en el sentido antes comentado, pero también lo han hecho otros diputados de diferentes grupos parlamentarios, quienes coinciden con nosotros en que se debe voltear a ver y escuchar a los habitantes de Guasave. En el 2016, las estadísticas tomadas en cuenta para que los diputados se expresaran, para que el Centro Regional de Justicia Social se ubicara en el municipio de Guasave, fueron los datos del periodo 2012-2014, mismos que se resumen a continuación. Guasave contaba con una población de 285.912 habitantes y se realizaban 6.271 averiguaciones previas. Sinaloa municipio tenía una población de 88.282 habitantes y se llevaron a cabo 810 averiguaciones. En Angostura contaba con 44.993 habitantes y se realizaron 1.000 averiguaciones previas.
Salvador Alvarado contaba con 79,085 habitantes y se llevaron a cabo 2,153 averiguaciones previas. Y Mocorito contaba con 45,847 habitantes y en el mismo periodo tuvieron 1,151 averiguaciones previas. De 2017 al 2022, las estadísticas de delitos generales, según la Fiscalía General de Sinaloa, afirman que en Guasave se realizaron 9,857 averiguaciones previas, Sinaloa municipio se llevaron a cabo 884 averiguaciones, Angostura se realizaron 1,414 averiguaciones previas, Salvador Alvarado se llevaron 2,714 averiguaciones previas y Mocorito 1,274 averiguaciones previas. Como vemos, estos son los delitos que se tienen registrados oficialmente, pero según especialistas, por cada delito denunciado, hay 5 que no se reportan. Esto es todavía más preocupante porque muchos ciudadanos no pueden recorrer 70, 100 y hasta 120 kilómetros para levantar una denuncia ante un ministerio público. Evidentemente, lo anterior hace que se incremente considerablemente la impunidad, lo cual trae como resultado que los delincuentes tengan las condiciones propicias para continuar con sus acciones al margen de la ley. Como diputada del municipio de Guasave, me he reunido con diferentes líderes de organismos como CODECIN, Asociación de Agricultores, Coparmex, Canacintra, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, ingenieros civiles, arquitectos, abogados y de otros organismos ciudadanos, mismos que manifiestan su preocupación por la forma en que funciona actualmente el sistema de justicia penal, que como ya lo expresé, alienta la impunidad, opiniones que al Partido Sinaloense comparte y respalda completamente. Un fenómeno muy común que se está dando en los municipios de Guasave y Sinaloa y que se incrementa como una espiral es que los delitos cometidos en estos municipios no están siendo denunciados, siendo las principales razones las distancias que hay y hasta el municipio de Angostura y la limitada aplicación de la justicia. Lo anterior es delicado, pues de una u otra forma se alienta la impunidad, la apatía por asistir a las instancias que imparten la justicia. Y esta situación, sin duda alguna, genera condiciones más apropiadas para que la delincuencia actúe con toda impunidad. También, cuando se produce un accidente, la autoridad tarda horas en llegar y si hay personas fallecidas, estas permanecen tiradas en la carretera o en algún lugar hasta que llegue el Ministerio Público y autoriza levantar el cuerpo. Por ello, compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense solicita que las voces que reclaman un centro regional de justicia penal en el municipio de Guasave sean escuchadas. Con el objetivo de atender la solicitud de los ciudadanos del municipio de Guasave, el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, en los primeros días de abril del presente año, presentamos una iniciativa de reforma al artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado para que las jurisdicciones de los juzgados de primera instancia de control y juicio oral penal se reorienten y permitan la creación de un centro regional de justicia penal acusatorio de Guasave, quedando de la siguiente manera. Número 1, en la región Centro Norte 1, que comprende los distritos judiciales de los municipios de Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado. Número 2, en la región Centro Norte 2, que comprende los distritos judiciales de los municipios de Guasave y Sinaloa. Tercero, en la región Norte, que comprende los distritos judiciales de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choice. Cuarto, en la región Sur, que comprende los distritos judiciales de los municipios de Lota, Cozalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa. Y quinto, en la región Centro, que comprende los distritos judiciales de los municipios de Culiacán, Navolato y Badiraguato.
Con esta nueva propuesta podemos dar solución a este problema que se está presentando principalmente en los municipios de Guasave y Sinaloa. En este sentido, cabe destacar que el día de hoy se le dio su primera lectura ante este pleno a esta iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, por lo que estamos convencidos que esta necesidad de contar con un centro de justicia tiene el consenso de los tres poderes del Estado y la sociedad sinaloense, por lo que los invito a que aprobemos esta iniciativa para el beneficio de los guasavenses y que hoy en la comisión de reunión, en la reunión de Comisión de Justicia nos hicieron llegar un oficio de la FAS, la Federación de Abogados, que tienen a bien también tomar esta consideración que estamos planteando, la necesidad de crear este centro de justicia penal, y acordamos en la comisión atenderlos lo más pronto posible para darle a este proceso que hoy hemos iniciado con estas iniciativas, darle la formalidad jurídica a este centro de justicia penal que tanto hace falta en Guasave. Sabemos que la inversión inicial puede ser alta, pero a corto y mediano plazo será mucho más productiva y evitará que siga creciendo la impunidad y la falta de aplicación de la justicia. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Sobre el mismo tema ha solicitado el uso de la voz la diputada Aurelia Leal. Adelante, diputada, tiene el uso de la voz. Muy buenas tardes, diputados y diputadas, diputado presidente, ciudadanos que nos siguen en redes sociales, buenas tardes. El Centro de Justicia Penal es un proyecto añorado por el pueblo guasavense, el cual se ha convertido en un reclamo desde el año 2014, en especial por todos los actores involucrados en los procesos judiciales, ya que esto ahorra tiempo, procedimientos y atención a las víctimas de violencia. El proyecto se elaboró en el año 2019 y se escogió para su establecimiento el espacio ubicado en Las Crucecitas, municipio de Guasave, con un presupuesto inicial de 30 millones de pesos. En su momento, el gobernador Quirino Ordaz Coppel anunció la financiación de la obra, que en primera etapa debería iniciar en abril 2020. El gobierno municipal se abocó a generar las condiciones necesarias para su cristalización. Se realizaron los trámites del título de propiedad del terreno con el director general del registro y control documental en la Ciudad de México, a través del encargado de despacho del Registro Agrario Nacional, representado en aquel entonces por el ingeniero José Guadalupe Guillén Rentería. A pesar de que los recursos comprometidos por el gobernador y el programa indicaba como fecha de inicio para mayo 2020, por lo que se refiere a la administración municipal 2018-2021 que representábamos en ese entonces, se corrieron todos los procesos legales, administrativos, incluyendo la promoción de la licitación de la obra, la cual corrió por cuenta del gobierno del estado, encabezado en aquel entonces por Quirino Ordaz Coppel, del cual se cuenta con una copia simple y en la cual se detalla que el 27 de diciembre del 2019 se llevó a cabo dicho acto respectivo. Esta licitación se realizó en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Obra Pública del Estado de Sinaloa, donde se dio el fallo
de adjudicación de la obra referida según número 030 con carácter nacional estatal relacionado a los trabajos de construcción del Centro de Justicia Penal. En dicho documento se establece que la licitante PM Construcción y Urbanización resultó ganadora del concurso toda vez que se dio cumplimiento con todo lo solicitado en las bases respectivas. El documento se encuentra a disposición de cualquier interesado y está firmado por el ciudadano Abraham Serrano Vargas, jefe de Departamento de Concursos y Obras de la Secretaría de Obras Públicas, y Marco Vinicio Mesa Jiménez por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. No es solamente el tema del estatus de esta obra lo que nos interesa destacar. Además, nos interesa de sobremanera subrayar la necesidad de contar con un circuito judicial número 5 que abarcaría los municipios de Guasave y Sinaloa municipio, ya que solo el municipio de Guasave representa el 80% de toda la carga de trabajo de los municipios de la región del Ébora. Esta propuesta sería un avance toda vez que existe la necesidad de crear circuitos en aquellos municipios alejados de las sedes actuales. Un ejemplo lo tenemos en este momento con los procesos seguidos en el municipio del Fuerte, con el crimen de la joven Itzel, donde el propio gobernador pidió disculpas a los familiares de la joven fallecida por la tardanza en los procedimientos judiciales. Esta es, compañeros y compañeros diputados y diputadas, en detalle el estatus y la pertenencia de avanzar en la concreción del Centro de Justicia Penal de Guasave, el cual, para ser posible, solo requiere la disposición presupuestal por parte del Ejecutivo Estatal. Esta obra representaría un gran avance para agilizar y eficientar el trabajo de justicia en la zona norte. No debemos de alejar la justicia a la ciudadanía, debemos de acercarla para evitar la impunidad. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Sobre el mismo tema ha solicitado el uso de la voz el diputado Feliciano Valle. Adelante, diputado, tiene el uso de la voz. Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y público que nos acompaña, así como también a todos quienes nos siguen a través de las distintas plataformas digitales. Escuché con atención el posicionamiento de mis compañeras, la diputada Alba Virgen Montes Álvarez del Partido Sinaloense y de la diputada Aurelia Leal del Grupo Parlamentario de Morena en relación al Centro de Justicia que tanto anhelamos en el municipio de Guasave. Como bien saben, este tema no es nuevo. En otros momentos he manifestado mi preocupación sobre esta situación, pero también he escuchado en esta tribuna, tanto en esta legislatura como en algunas pasadas, que se habla de la necesidad de tener un Centro de Justicia en Guasave. Hemos expuesto aquí los motivos, las preocupaciones y las razones, pero seguimos donde mismo. Incluso el pasado 28 de marzo, en esta máxima tribuna, exhorté a esta legislatura para sumar voluntades y hacer lo que nos corresponde, ya que no podemos pedirle al Ejecutivo, al Poder Judicial o a la Fiscalía que hagan su parte si nosotros desde el Legislativo no sacamos adelante las reformas, como lo es al decreto 177, donde se adoptó el nuevo sistema procesal penal, acusatorio y oral, el inicio gradual de la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales y se establecieron las sedes de los centros de justicia. Y hay que decirlo, se establecieron de manera fría,
de manera errónea y de manera inequitativa. Ya que en otras ocasiones se ha mencionado la necesidad de etiquetarle recursos a este centro de justicia, pero ¿cómo vamos a asignarle presupuesto a algo que no existe? Si realmente hay una agenda para sacar adelante este proyecto de regresarle la justicia a los ciudadanos del Guasave y de Sinaloa municipio, está en nosotros como diputadas y como diputados hacer lo que nos corresponde, que es reformar las leyes y los decretos, como ya lo mencioné con anterioridad, y posteriormente asignar un presupuesto para que entonces sí, la Fiscalía y los otros poderes puedan hacer lo que les corresponda. Creo que las participaciones en tribuna o desde cualquier trinchera que se sumen a este tema son bienvenidas. Sin embargo, considero que el tema está demasiado diagnosticado y no hemos avanzado sustancialmente. Llegó la hora de hacerlo. Valoremos las iniciativas presentadas. Vamos trabajando para sacar de la congeladora este tema. Por lo que he escuchado, existen los consensos necesarios. A este Congreso han llegado diversas iniciativas en esta materia. Yo personalmente presenté el 31 de enero una iniciativa para impulsar la creación de la región Centro-Norte 2. Si los compañeros del Partido Sinaloense se han manifestado en tribuna a favor, si los compañeros de Morena también han comentado estar de acuerdo, con el respaldo de la bancada del Partido Revolucionario Institucional y de los demás compañeros diputados, estoy seguro que podemos hacer realidad este sueño de regresarle las instituciones de justicia a la región de Guasave y Sinaloa. Compañeras y compañeros diputados, hemos sido capaces de generar consensos en temas muy importantes por el bien de Sinaloa en lo que va de esta legislatura. No debemos dejar pasar la oportunidad para fortalecer el sistema de justicia del Estado de Sinaloa. Hemos visto en estas últimas semanas cómo se han presentado situaciones verdaderamente trágicas de violencia y de manera particular de violencia contra las mujeres, lo comentaba mi amiga la diputada Aurelia Leal. Incluso el jueves pasado, durante el Parlamento Infantil, uno de los principales reclamos de las niñas y niños diputados fue la justicia. Por lo tanto, queda claro que la impunidad y la falta de garantías de acceso a la justicia no es privativa de un sector, sino de toda la población en general, incluidos obviamente niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres. Por lo tanto, los invito a reflexionar el contexto que vivimos, a sumar esfuerzos y a ya no darle más vueltas a este tema. Que se note la gestión y el interés de los diputados de Guasave, que somos muchos en esta legislatura. Necesitamos la creación de un nuevo circuito judicial en Guasave. Urge escuchar esta demanda social. Ocupamos hacerle justicia a Guasave y al municipio de Sinaloa. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. No habiendo más oradores sobre el mismo tema, continuamos con el posicionamiento de la diputada Daisy Judith Ayala Valenzuela sobre la conmemoración del Día del Trabajo. Adelante, diputada, tiene el uso de la voz. Muy buenas tardes, saludo con mucho respeto a mis compañeras y compañeros diputados, por supuesto al público que nos sigue a través de las diferentes redes sociales y el motivo de mi posicionamiento el día de hoy es que como presidenta de la Comisión de Asuntos Obreros de Trabajo y Previsión Social no podía dejar pasar la fecha. El pasado domingo conmemoramos el Día Internacional del Trabajo y es muy importante que podamos recordar que fue en 1886 que los trabajadores de Chicago se manifestaron para exigir una mejora de condiciones de sus empleos. Iniciaron una lucha para reducir la jornada laboral a 8 horas. En honor a esa lucha, pero sobre todo en honor de los mártires de Chicago, como se les conoce, a quienes se les condenó a muerte, fusilándolos, solo por exigir la jornada laboral de 8 horas y un trato humano en sus trabajos,
es que el 1 de mayo se celebra el Día Internacional de las y los Trabajadores. Fue hasta 1913 que nuestro país se suma a esa conmemoración. Y es importante resaltar que en el artículo 123 de nuestra Constitución Política se establecen los derechos laborales. De ese artículo se sustenta la Ley Federal del Trabajo que actualmente nos rige. Las últimas reformas a esta ley fueron en 2019. Con esta reforma se busca transformar el sistema de impartición de justicia al crearse los juzgados laborales, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los centros de conciliación a nivel local. Se implementan mecanismos que aseguren el ejercicio del derecho de libertad y asociación sindical y se establece que la justicia laboral quedará a cargo del Poder Judicial de la Federación. Una de las primeras tareas que tuvimos al tomar protesta la 64 legislatura en el Congreso del Estado fue precisamente expedir la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral para el Estado de Sinaloa el pasado 25 de noviembre del 2021. Y será a partir de este mes de mayo que entrará en vigor la armonización de esta reforma laboral. Con esto buscamos mejorar la productividad, generar beneficios tanto a los patrones como a los trabajadores, mejorar las condiciones de trabajo y recuperar la confianza en la justicia laboral, buscando incrementar la eficiencia del sistema de impartición de justicia. Es nuestra responsabilidad y obligación, compañeros y compañeras diputadas, ser vigilantes de estas reformas en favor de la clase trabajadora de nuestro Estado, para que ahora sí la justicia laboral sea pronta y expedita y exista una verdadera democracia sindical. Como podemos ver, desde el Congreso se ha avanzado en fortalecer las leyes que protegen a la clase trabajadora. Sin embargo, estamos conscientes que aún tenemos mucha tarea pendiente, sobre todo en la parte legislativa, porque a pesar de que la historia, la lucha de la clase trabajadora ha rendido frutos y podemos disfrutar de jornadas laborales de 8 horas, de igualdad salarial, del derecho al salario mínimo, del disfrute de las vacaciones, pago de días festivos, derecho a huelga y asociación sindical, es importante mencionar que a pesar de estas conquistas obreras en materia de trabajo, hoy en día hay sectores de la población que son más vulnerables, ya que viven en condiciones precarias, con ingresos bajos, que son víctimas de discriminación y de situaciones que en muchas ocasiones atenta contra sus derechos humanos. Cabe señalar que estos grupos, en su mayoría, trabaja desde el sector informal, lo cual los deja de un lado de la justicia laboral apegada a la ley y no cuentan con ninguna seguridad social. Ante este escenario, es necesario observar y analizar las problemáticas y los desafíos del contexto del trabajo. ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que falta? Les mencionaré solo algunos retos y desafíos en esta materia. En trabajo infantil, la niñez de nuestro país, si bien en correspondencia en su condición de infante, no debería ser considerado como un grupo vulnerable en cuestión laboral. La realidad que vivimos es otra. En México hay 3.2 millones de niños y niñas entre 5 y 17 años que trabajan y representan el 11.4% de la niñez de México. Esto según datos del INEGI. Otra problemática, aumentos de trabajo que no cuentan con la categoría de empleo digno. A pesar del repunte de los empleos debidos a una reactivación económica derivada de la pandemia, no se han generado empleos bien remunerados. Los salarios son insuficientes y en pésimas condiciones laborales, que sirven solamente para sobrevivir, pero no procuran otorgarle una calidad de vida al trabajador. Colocar la creación de empleos en el corazón de la elaboración de las políticas públicas, económicas y en los planes de desarrollo
no solo permitirá crear oportunidades de trabajo decente, sino también un crecimiento más sólido e inclusivo que permita reducir las desigualdades. Este será un círculo virtuoso que beneficia tanto a la economía como a la población y es un motor de crecimiento sostenible de acuerdo con el objetivo número 8, trabajo decente de la Agenda 2030 de la ONU, a la cual todavía le debemos mucho. Fomento al empleo joven. Lo peor suelen llevárselo los jóvenes, quienes se enfrentan no solo a salarios insuficientes, sino también a un altísimo costo de la vida. Los jóvenes mexicanos han sido los más afectados por la pérdida de empleo que dejó la crisis sanitaria por COVID-19. Entre marzo y diciembre del año pasado, 440,047 jóvenes de 15 a 29 años perdieron su empleo formal y no lograron recuperarlo. La pandemia vino a ser más evidente que los más prescindibles y los más vulnerables son los más jóvenes. A las empresas e instituciones se les hace más fácil cortar a un joven que cortar a un trabajador con más experiencia o que acumuló determinados derechos. Como esos jóvenes normalmente son contratados de una manera precaria, sin muchos derechos, pues es más fácil cortarlos. Esto lo sostiene Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical. Pero veamos cómo estamos en igualdad y equidad de género. La brecha de género es una de las problemáticas laborales más persistentes en el mercado nacional. Las mujeres ganan menos, son discriminadas con mayor frecuencia y tienen trabajos de alta vulnerabilidad y encuentran más obstáculos para llegar a los puestos de dirección o liderazgo. Al corte de agosto del 2021, se registró que en términos absolutos son solo 388,193 las mujeres con un trabajo que les dan ingresos superiores a los 21,255 pesos mensuales. Escúchenme bien, lo que representa apenas el 2% del total de la población femenina que trabaja. Esto de acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. La pandemia lo que logró fue atrasar lo adelantado, lo que se había logrado en materia de equidad de género. El trabajo doméstico, las brechas salariales o la poca representación femenina en los empleos de dirección no son las únicas problemáticas que produce alta vulnerabilidad laboral. Otra de las desigualdades se presenta en el trabajo del hogar y los cuidados. Así cuando es remunerado como cuando se lleva a cabo en la propia vivienda sin pago. Las mujeres representan el 88% del total de los empleos del hogar, una de las ocupaciones más precarias en este país. La mayoría no tiene contratos, prestaciones, seguridad social, acceso a instituciones de salud y en muchos casos ni siquiera jornadas establecidas de trabajo. Pero veamos cómo están los trabajadores en el campo. El 80% de las y los trabajadores del campo en México no están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, según informe del propio IMSS para el 2021. En Sinaloa, algunos jornaleros agrícolas laboran desde las 7 de la mañana y los sacan a las 4 de la tarde con 150 a 180 pesos máximo por jornal del trabajo. Estos incidentes tienen que cambiar. Para garantizar contrataciones y vivienda digna para los jornaleros agrícolas de Sinaloa, de acuerdo con lo estatuido en la Ley Federal del Trabajo y terminar con la informalidad en este sector. Es importante también mencionar que según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, hay 4.6 millones de personas ocupadas en el sector salud y de educación, para quienes se tienen que mejorar las condiciones de prestaciones laborales, de avance laboral y también en el tema de jubilación, todos son temas de presupuesto. Como podemos ver, son muchos los retos y no son menores.
Es momento que el gobierno federal, el estatal y los municipios atiendan pertinentemente esta situación de desempleo, informalidad e incertidumbre que viven muchos mexicanos y sinaloenses. Hago una respetuosa invitación al gobierno del estado para que se sigan estructurando y fortaleciendo programas de gobierno, políticas públicas en materia de empleo y desarrollo económico, que se implementen estrategias conjuntas con el gobierno federal y los gobiernos municipales ante estas problemáticas y que involucren también, por supuesto, a la iniciativa privada, a los sectores productivos a trabajar en conjunto para una recuperación de la economía y el empleo formal. Si ya lo estamos haciendo, solamente hay que redoblar los esfuerzos, porque la realidad ahí está y es latente. De igual forma, en este Congreso, tenemos que seguir legislando en favor de las y los sinaloenses, procurando marcos normativos que brinden estabilidad legal y que doten de facultades al Poder Ejecutivo en la obtención de más empleo para las y los sinaloenses. En el grupo parlamentario del PRI, estamos siempre a favor de los derechos de la clase trabajadora y estamos siempre listos para seguir trabajando en relación a esto. Como presidenta de la Comisión de Asuntos Obreros, de Trabajo y Previsión Social, es mi deber comprometerme con la causa de las causas de lucha de las y los trabajadores de mi estado, en todos los sectores, legislar a favor de ellas y de ellos, en la búsqueda de una vida digna para la clase trabajadora sinaloense y sus familias. En el marco del Día Internacional del Trabajo, he presentado iniciativa que propone a este Congreso envíe un decreto al Congreso de la Unión para que se reforme la Ley Federal del Trabajo al adicionar las fracciones quinta y sexta del artículo 337 y los artículos 343 F, G, H, I y J, todos de la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajo doméstico. Y esta semana presentaré iniciativa que propone expedir la Ley de Protección a las Actividades del Campo y el Jornal Agrícola para el Estado de Sinaloa. Debo decir que presento estas iniciativas porque en mi trayecto de vida he tenido la necesidad de ser trabajadora doméstica y trabajadora del campo también. Y solo cuando conocemos realmente algo y nos duele, es cuando atendemos las necesidades de nuestra gente. Desde esta tribuna, quiero decirles a la clase trabajadora vulnerable de Sinaloa que en mí siempre tendrán una aliada, no solo de palabra, sino de hechos. Ese es mi compromiso. Por último, quiero hacer un atento reconocimiento a cada persona trabajadora de todas las actividades productivas de nuestro país y de nuestro estado, que se esfuerzan diariamente a salir adelante, que llevan el pan de cada día a sus casas, que son luchadores incansables, en ocasiones de adversidad y de condiciones en contra, y aún así anteponen todo por realizar el mejor trabajo posible. A los trabajadores y trabajadoras de la salud por su heroísmo ante la pandemia, a los trabajadores del campo que gracias a ellos tenemos alimentos en nuestras mesas, a las y los maestros que son ejemplos e instructores de profesionistas, a las trabajadoras del hogar que sin su ayuda, el sostenimiento de los hogares y desarrollo de otras actividades no sería la misma sin su participación, a las y los trabajadores de la función pública que atienden a la ciudadanía en los diferentes trámites públicos, también a los transportistas que conducen los productos a buen puerto. En general, a todas y a todos esos hombres y mujeres que mantienen en pie el sostenimiento y progreso de nuestro país y de Sinaloa. No me queda más que reconocerles y conmemorarles en su día. Es mi deseo que nunca perdamos la sensibilidad social ante la lucha de los derechos de la clase trabajadora y que quienes estamos en espacio de toma de decisiones siempre velemos porque sus derechos e intereses. Para eso, la clase trabajadora de México y Sinaloa siempre podrá contar conmigo. Muchas gracias.
Sobre el mismo tema ha solicitado el uso de la voz el diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta. Diputado, tiene el uso de la voz. Con su permiso, diputado presidente, saludo con afecto y mucho cariño a mis compañeros y compañeras diputados de esta 64 legislatura. Así también a los medios de comunicación y a todo el equipo técnico que colaboran para que este Congreso funcione y sea posible llegar a todos los hogares de nuestro país. Desde que nace la revolución industrial, donde vemos cómo la maquinaria va cambiando y va reemplazando al ser humano como trabajador. Desde ese entonces vemos cómo el capitalismo se fue consolidando, y digo que se fue consolidando porque empezó a crecer una política económica, pero muy alejada de una política social y humana, donde la propiedad privada excluyó a la clase trabajadora e impidió que la clase trabajadora se desarrollara en condiciones humanas y sanas. A como siguió avanzando, vimos cómo estas mismas condiciones fueron generando inconformidad y deseos de mejorar de la clase trabajadora, y vimos que en el año de 1886, un día primero de mayo, unos trabajadores de una fábrica de Chicago se inconforman y empiezan a buscar esas mejores oportunidades para ellos y para todos los trabajadores, donde demandaban mejores jornadas laborales y mejores condiciones en sus áreas de trabajo. También mejores salarios, ya que no se les garantizaba ni seguridad en aquel tiempo. Cosa que después, poco a poco, fue retomada y se incluyó en alguna carta magna de algunos países sobre los derechos que tenemos nosotros. Y en ese sentido, es como llegamos nosotros hasta esta época, donde vemos que aún todavía nos falta seguir avanzando en el tema, donde los trabajadores, aún en algunas ciudades, algunos países, no se nos garantiza ni siquiera lo más mínimo de condiciones ni de salario. Datos del Banco de México, quien es el encargado de la política monetaria del país y de la evaluación de los mercados laborales, dicen año con año que nuestro estado de Sinaloa es el que menores salarios tiene en todo el país. Y esto se debe a una gran condición. Somos considerados zona agrícola, pero aún así estamos por debajo del estado de Oaxaca y de Guerrero. Por eso nosotros tenemos que hacer un llamado a todos los involucrados para que podamos juntos empezar a trabajar en pro de toda la clase trabajadora de nuestro estado, ya que también les quiero comentar que en esos mismos datos que se arrojan, el mismo IMSS dice que en Sinaloa solamente el 16.5% de los registros de trabajadores pertenecen a la zona agrícola, siendo más del 60% los que pertenecen a actividades de comercio y de servicios. Entonces, hay algo ahí que no está muy bien regulado, ya que ser considerado zona agrícola para tener solamente un 16.5% de trabajadores registrados en la área agrícola, pues no nos dan las cuentas. Por eso hacemos un llamado a todas las cámaras empresariales, a la CODECIN, poner ojo en este tema. Y quiero decirles que el gobierno de la Cuarta Transformación ha buscado cómo mejorar esas condiciones. En los 3 años
que lleva de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha logrado un incremento del 60% en el salario mínimo, donde pasó desde 88.36 a 141.70, sin contar las zonas fronterizas, que han sido mayor beneficiadas en este término. Por eso nosotros requerimos de que ya hagamos el trabajo que se requiere, porque aquí en Sinaloa las mayores actividades pertenecen al sector terciario. Por eso el gobierno, la Cuarta Transformación, ha apoyado con sus programas sociales al sector primario, porque necesitamos que haya mayor productividad para que haya mejores salarios en nuestro estado. Y también tenemos que buscar las condiciones cuando traemos la inversión extranjera a nuestro país. Tenemos que garantizarle a nuestra clase trabajadora que haya mejores condiciones y no aplicar las políticas con las cuales ellos vienen, donde pues vemos que hay mucha inversión extranjera, hay mucho empleo, como dicen, con la inversión extranjera, pero con salarios muy mal pagados. En ese sentido, tenemos que empezar a trabajar, tenemos que buscar las maneras cómo nos vamos a coordinar para generar esas condiciones para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro estado y de nuestro país. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. No habiendo más oradores sobre el mismo tema, continuamos con el posicionamiento de la diputada Celia Jauregui Ibarra sobre libertad de prensa. Tiene el uso de la palabra, diputada. Buenas tardes. Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros, este 3 de mayo conmemoramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esta fecha me brinda la oportunidad de reiterar mi convicción personal de defender en todo tiempo y lugar a periodistas y medios de comunicación de los ataques sobre su independencia, pero también es oportunidad de recordar a los periodistas que han perdido la vida en el desempeño de su profesión. Aunque parezca ser un derecho exclusivo de periodistas y medios de comunicación, en realidad no es un derecho, sino dos, los que nos involucran a todos. Si lo colocan en el proceso de la comunicación, entenderán lo que les digo. Por un lado, permite al periodista publicar y difundir informaciones, ideas y opiniones con entera libertad. Y por otro, protege el derecho de los consumidores de noticias a estar bien informados. Son dos los derechos fundamentales y complementarios. Reconozco que hemos avanzado desde que en Suecia incluyó la Ley de Libertad de Prensa en su Constitución de 1766. Han pasado dos siglos y medio de luchas recurrentes para defenderla. Incluso antes de eso, desde el siglo XVII, para ejercer el periodismo era necesario tener una licencia otorgada por el gobierno. Hasta hace unos años, quien quisiera hablar en radio o televisión en México tenía que tramitar una licencia, lo que acotaba y restringía la libertad de prensa, que fue reconocida desde la Constitución de 1824. Con las nuevas tecnologías de la información y comunicación, esto es cosa del pasado, pero desde entonces sigue siendo una libertad bajo acecho, principalmente de quienes se benefician de la corrupción. Hoy, el mundo es otro, y en este acomodo del orden mundial, muchos derechos están en riesgo. Por ello, esta legislatura tiene la oportunidad de aprobar una ley de avanzada que proteja a personas defensoras de derechos humanos y periodistas de Sinaloa, que además de garantizar la libertad de expresión, otorgue a los periodistas seguridad integral, física, patrimonial y social, que les permita elevar su calidad de vida
y prepararse continuamente para fortalecer con altos estándares profesionales el ejercicio pleno de la libertad de prensa. Además, compañeros, este fue un compromiso que hicimos como parte de nuestra agenda legislativa en común para sacarlo adelante durante este periodo. Está muy claro que en cuanto tengamos más y mejores medios de comunicación, tendremos también gobiernos honestos, instituciones eficaces y una democracia de calidad. Porque definitivamente la información es poder, pero también es progreso y bienestar. Quiero pedirles un respetuoso aplauso a todos los periodistas que con su trabajo y su vida defendieron y defienden este derecho centenario a la libertad de prensa que a todos nos beneficia. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Sobre el mismo tema, ha solicitado el uso de la voz la diputada Cecilia Covarrubias. Adelante, diputada, tiene el uso de la voz. Muy buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente, saludo con gusto a mis compañeros aquí presentes y a quienes nos miren por el medio de comunicación posible. De parte del grupo parlamentario de Morena, en este día, el Día Mundial de la Libertad de Prensa declarado por la UNESCO en 1993, de parte del Grupo Parlamentario de Morena, quiero hacerles un reconocimiento a todo el gremio periodístico, especialmente del Estado de Sinaloa, que tienen a bien hacer ese ejercicio tan puntual de informar a la ciudadanía de lo que acontece puntualmente en nuestro Estado. Y aprovechar esta tribuna, este día, para decirles que asegurar el ejercicio de la libertad de expresión está en el centro de los intereses legislativos del Grupo Parlamentario de Morena. Recordar que esta soberanía ha encabezado un largo y puntual trabajo en la materia. Hemos tenido a lo largo del Estado foros, norte, sur y centro, encuentros con los periodistas para generar lo que aquí se ha de aprobar, una ley de protección a los periodistas y defensores de los derechos humanos. Expresar con puntualidad que desde el 2018 existe una nueva y mejor atmósfera en materia de libertad de expresión. Y una evidencia de ello es la gran pluralidad en las opiniones hacia los gobiernos actuales. Dejar claro que ya no es el Estado quien atenta y quien persigue a los periodistas. Hoy el Estado tiene una nueva cara democrática con total respeto al ejercicio de la libre expresión. Decirles a todos los medios de comunicación del Estado de Sinaloa, a toda la prensa y por supuesto también a los defensores de los derechos humanos, que en el Grupo Parlamentario de Morena asumimos con total apego la importancia de generar su ley, esta ley de todos nosotros.
poner en la mesa por primera vez, este antecedente es muy interesante, poner en la mesa por primera vez en el estado de Sinaloa una ley que va en beneficio del ejercicio periodístico, en el ejercicio de los defensores de los derechos humanos, porque hasta ahorita no existe legislación alguna en esa materia. Desde la máxima tribuna del estado de Sinaloa, desde esta soberanía, les hacemos saber a todo el gremio periodístico que la ley para la protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos será una realidad en este periodo legislativo que ya transitamos. Que generar este producto legislativo es una prioridad para Morena y una coincidencia para todas las fuerzas políticas que conforman esta soberanía, esta 64 legislatura. La 64 legislatura, concluyo, la 64 legislatura reivindicará el ejercicio de los medios de comunicación, reivindicará el ejercicio de los periodistas y de todos los defensores de los derechos humanos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. No habiendo más oradores sobre el mismo tema, pasamos al siguiente punto. Pero antes, y en cumplimiento a lo que dispone el artículo 112 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y por ser las 14 horas, se pregunta a los ciudadanos, diputados y diputadas, en votación económica, si se continúa con la sesión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Los que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Por unanimidad, se aprueba continuar con la sesión. Tiene el uso de la voz la diputada Verónica Guadalupe Batis Acosta para emitir su posicionamiento sobre el Plan Estatal de Desarrollo. Muy buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros integrantes, gracias por darle continuidad a la sesión, siendo la única que faltaba por posicionar. Muchas gracias, medios de comunicación que aún continúan aquí con nosotros y también a quienes nos acompañan en las redes. Compañeros, la transformación de este estado ha comenzado vestida de rojo morena y su acta de nacimiento, su identificación oficial, se llama Plan Estatal de Desarrollo. La planeación estatal es una de las características principales de un buen gobierno. Hoy, desde esta tribuna, felicito al Ejecutivo Estatal, al gobernador Rubén Rocha Moya, que a través del Consejo de Planeación del Estado nos permite dotarnos de la ruta de acciones que serán abordadas por cada una de las dependencias estatales bajo su liderazgo. Y tendremos por primera vez un plan de izquierda, que desde su aplicación nos muestra que el orden de los factores sí altera el producto y sí es relevante, ya que en los últimos 20 años, en Sinaloa, a cargo de los gobiernos neoliberales que nos antecedieron, solo se creció en un 1.7%. por debajo de la media nacional y de otros estados. Me pregunto, ¿qué pasó? Si somos un estado rico en recursos de todo tipo, ¿cuál era el plan? ¿Planeamos bien?
Hoy, con un presidente y un gobernador de izquierda, primero van los pobres. Y están representados en el eje 1 llamado bienestar social sostenible. Sin duda, se está buscando atender el recurso más valioso de este estado, su gente. Todos esos sinaloenses que son los que van a fortalecer el desarrollo económico que se describe en el eje 2 del plan estatal y que es tan importante como el primero y que en su conjunto se traducen en potencializar el tercer eje llamado gobierno democrático, promotor de paz, seguridad, ética y eficiencia. Más que una formalidad con la cual el Ejecutivo del Estado debe de cumplir, este es el hilo rector del trabajo del gobierno estatal. El acto de planear permite tomar mejores decisiones, con más información y de manera organizada, para promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos. Estoy convencida que mediante la planeación se logrará que los recursos sean mejor administrados. Se prevendrán riesgos, se evitarán riesgos innecesarios y dará claridad del momento en que se realicen las acciones. Se aportará bienestar a los gobernados, con un plan alineado en sus políticas públicas hacia la consecución del bienestar social, el desarrollo humano y con importancia de dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sustentable, así como considerar políticas públicas transversales con enfoques de igualdad, igualdad de género, respeto a los derechos humanos y sustentabilidad. El Estado de Sinaloa ha establecido un sistema de planeación para el desarrollo en estricta coordinación con el Sistema Nacional de Planeación. Sabemos que la planeación es un proceso político democrático y participativo que tomó en cuenta las peculiaridades de cada una de las regiones que comprende el Estado de Sinaloa. Y es a partir de la concurrencia de los distintos sectores sociales, a través del actuar del COPLADECIN, que se recibieron las peticiones y necesidades de la sociedad para tomarlas en cuenta e incorporarlas a este instrumento. En el sistema de planeación democrática, el Congreso tendrá la siguiente intervención: observar los planes estatales de desarrollo, si lo estima conveniente. Y dos, informarse sobre la situación que guarda la administración pública a través de las comisiones permanentes. Y esperamos como Congreso, uno, que se garantice el desarrollo integral sustentable y el mejor uso de los recursos económicos del Estado en las actividades de la administración pública estatal y municipal. Dos, que sean fortalecidas las bases para la integración y funcionamiento del sistema estatal de planeación en armonía con el presupuesto de egresos del Estado. Y tres, se establezcan las bases y enfoque transversal para la participación activa y responsable de los sectores social y privado en la planeación estatal para la ejecución de los programas que deriven de este documento. En el Grupo Parlamentario de Morena, consideramos que el plan estatal debe estar presente en el diario quehacer legislativo y de gestión de cada uno de los diputados de este Congreso y volverse uno de los documentos de consulta constante para estar en el conocimiento actualizado
en el avance de su aplicación y poder opinar de ser necesario para la aplicación del mismo, más allá de su ejecución presupuestal, sino en el impacto integral de sus programas. Por tanto, asumimos el compromiso para su observación, conocimiento y evaluación que se nos demanda. Y como presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo, y en conjunto con mis compañeros, estaremos llamando al trabajo en comisiones unidas, con JUCOPO, con las secretarías del Estado y con la sociedad en general, para mantener con una vida dinámica y activa este documento. Compañeros, es nuestra obligación saber a dónde vamos. Y a dónde vamos, vayamos juntos. Compañeros, si vamos juntos, vamos a hacer historia. Y si juntos hacemos historia, que sea una historia buena, que sea la mejor historia que puedan contar los sinaloenses. Y que sea la historia la que hable por nosotros. Y si así no lo hiciéremos, que nuestra nación y nuestro Estado nos juzguen y nos demanden. Es justo y necesario. Es cuanto, presidente. Ha solicitado el uso de la voz sobre el mismo tema el diputado Gene René Bojorquez Ruiz. Se le concede el uso de la palabra. Muy buenas tardes, compañeros, diputadas y diputados, público en general, medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Con su permiso, diputado presidente, de acuerdo con la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa, es responsabilidad del Poder Ejecutivo Estatal conducir la planeación del desarrollo del Estado con la participación democrática de todos los grupos sociales. Es a través de la planeación como se fijan los objetivos, metas, estrategias y prioridades. Es así como el pasado miércoles 27 de abril, el gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, presentó a la sociedad sinaloense el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, documento rector de las políticas públicas del presente sexenio, mismo que está basado en las plataformas electorales registradas en su momento en los compromisos de campaña, en los eventos temáticos convocados para tal efecto, así como del compromiso público de los funcionarios que lo acompañan y desde luego de su experiencia personal reconocida en el servicio público. Recordemos que esta obligación es relativamente nueva, pues fue en el año 1983 cuando se publicó la primera ley de planeación federal, cuyo objetivo era contar con una normatividad que le permitiera al país crecer con orden, mientras que el artículo 26 constitucional establece lo siguiente: el Estado garantizará un sistema de planeación democrático del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y democratización política, social y cultural de la nación. La planeación será democrática y deliberativa mediante los mecanismos de participación que establezca la ley. Recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Asimismo, nuestro ordenamiento local establece un plazo de 6 meses
desde la toma de posesión para que el Ejecutivo Estatal dé a conocer los lineamientos de la política global, sectorial y municipal, que regirán el contenido de los programas que se generen en el desarrollo de todos los sectores del Estado. El documento dado a conocer el pasado mes destaca tres ejes estratégicos. Eje 1, bienestar social sostenible, que implica innovación educativa e inclusión con justicia social. Salud, para elevar la calidad de vida. Espacio público, ciudades y comunidades con medio ambiente sostenible. Cultura, creatividad y arte para un desarrollo humano integral. Cultura física y deporte para fomentar hábitos de vida saludable. Oportunidades, igualdad, inclusión y una vida libre de violencia para las mujeres y atención a la familia y grupos vulnerables. Eje 2, desarrollo económico que contempla agricultura y ganadería sostenibles para el bienestar, pesca y acuacultura ordenada y sostenible, oportunidades de inversión para diversificar y expandir la economía, aprovechamiento del potencial y atractivo de espacios y destinos turísticos, infraestructura para el desarrollo económico y el bienestar, y ciencia y tecnología e innovación con impacto en sectores productivos. Eje 3, gobierno democrático, promotor de la paz, seguridad, ética y eficiencia, que atenderá la gobernabilidad democrática, Estado de Derecho y justicia social, paz y seguridad pública con instituciones eficaces, transparencia y rendición de cuentas, hacienda pública responsable, honesta y eficiente, interacción digital y tecnología innovadora para fortalecer la relación gobierno-sociedad, agenda transversal con enfoque en el desarrollo sostenible y la igualdad sustantiva, y enfoque para gestionar resultados en el marco de proyecto de transformación. Como vemos, este Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 abarca todos los aspectos que una sociedad moderna debe estar presentes para asegurar el bienestar de la población. Es incluyente, toca temas sensibles, temas profundos, para que nuestra sociedad genere confianza y seguridad en las instituciones de gobierno. El plan estatal está trazado para que en Sinaloa se proyecten las políticas públicas integrales y particulares que toda entidad requiere para su planeación y superación social. Para el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, este es un documento que debemos de conocer todos los ciudadanos, porque en él se encuentra la transformación que nuestra entidad necesita. También es motivo de una adecuada valoración el hecho de que cada eje sea asignado y bajo la tutela de las secretarías y dependencias que conforman el gabinete estatal. Así se definen dichos compromisos. En el eje 1, bienestar social sostenible, mismo que estará a cargo de las secretarías de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Educación Pública, Salud, Juventud y Deporte. Eje 2, desarrollo económico, bajo la responsabilidad de las secretarías de Agricultura, Pesca, Economía, Turismo, Obras Públicas y la Dirección de Ciencia y Tecnología. Eje 3, gobierno democrático, promotor de la paz, seguridad, ética y eficiencia, a cargo de la Secretaría General de Gobierno, Seguridad Pública, Rendición de Cuentas y la Secretaría de Administración y Finanza. Sin duda, esquema que le permitirá a los sinaloenses darle seguimiento a las propuestas formuladas por el gobernador. En el Partido Sinaloense apoyamos, respaldamos y trabajamos al lado de nuestro gobernador, el gobernador Rubén Rocha Moya, quien ha manifestado que reconocerá y aceptará comentarios, críticas y aportaciones para la evaluación permanente del documento presentado. En el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, sabemos que el plan estatal presentado por nuestro gobernador es la ruta para llevar nuestra entidad al nivel de desarrollo que merecen los sinaloenses, con visión,
con estrategia, con objetivos claros y con un gobierno decidido a establecer la transformación en Sinaloa. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Ha solicitado el uso de la voz sobre el mismo tema el diputado Sergio Mario Arredondo. Se le concede el uso de la palabra. Con su permiso, presidente, compañeros. El Plan Estatal de Desarrollo o el Plan Nacional de Desarrollo o el Plan Municipal es una oportunidad que se nos presenta cada 3 o 6 años de definir las rutas hacia los propósitos que nos hemos establecido como nación. Más allá de cómo nos rasguemos las vestiduras, todas las expresiones políticas, tenemos objetivos que se interceptan, donde coincidimos, donde nuestros valores entran en una conjunción. Todos queremos que nuestro país prospere, que nuestras regiones tengan nuevos y mejores sectores productivos, que llegue la salud a todos, que las oportunidades para los jóvenes estén presentes. Sin embargo, también hay que decirlo, no hemos sido eficientes, hemos en buena medida fracasado en esos propósitos. Ya hablo de todas las expresiones políticas, no hay nadie en que se pueda exonerar. Yo creo que una parte importante de la respuesta a esa falla es precisamente que las rutas que nos hemos establecido no han sido precisas, no han sido claras. No hemos caminado por las rutas, por las brechas correctas para esos propósitos. Nadie puede decir que en nuestro país o en nuestra región no se invierte en educación, por ejemplo. Cerca del 60% del presupuesto estatal va a educación. Nadie puede decir que en un rubro tan importante como este no hemos avanzado como país. Nuestros abuelos apenas y tenían una preparación básica, eran analfabetas muchos. Hoy sus hijos y sus nietos son profesionales. Por supuesto que se ha invertido en este tema, como en infraestructura, como en ciencia, como en todos los aspectos de la vida pública, pero no hemos sido eficientes. Y ahí están las realidades. Las brechas sociales son cada vez más pronunciadas, las oportunidades para los jóvenes son cada vez más limitadas. El plan propuesto por el gobernador Rocha es una ruta más que tendremos que caminar todos, que tenemos que sumar todos, como partido gobernante, pero también como oposición. Hemos revisado el plan y hemos encontrado un documento que tiene avances sustantivos en los aspectos técnicos. Es un plan que retoma la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, pero además que aplica herramientas muy importantes como el presupuesto basado en resultados. También hay que decirlo, tiene miras y metas muy básicas, muy elementales. Nos preocupa una barda muy baja en temas que nosotros no nos limitamos o no es baja para nosotros, son bajas para el Estado. En materia educativa no hay grandes metas, como lo hay, no lo hay tampoco en agricultura o en otros elementos. Queremos pensar que este plan, por como está constituido, puede replantear objetivos y puede replantear propósitos. Eso nos estimula y nos entusiasma. Por supuesto que como grupo parlamentario, el Partido Revolucionario Institucional estará pendiente de que este plan se desarrolle como se ha propuesto y que atienda las necesidades que tiene el Estado y los temas de coyuntura que definitivamente habrán de surgir. Nada más pensemos en el escenario de sequía que potencialmente estaremos enfrentando. Sin embargo, el plan lo tenemos que hacer nuestro todos, este legislativo, pero también la sociedad. De aquí que una propuesta que nosotros hacemos a esta legislatura es que le demos herramientas a este plan. Necesitamos definitivamente
una nueva ley de planeación en el estado de Sinaloa. Será eso una gran alternativa, una gran condición, un gran aporte de esta 64 legislatura si así lo hacemos. Tenemos que reformar también la ley de la Auditoría Superior del Estado para que todas las auditorías con enfoque de desempeño tengan un mayor peso en nuestros funcionarios. No solamente se trata de la probidad en el uso de los recursos públicos, se trata de que los recursos se apliquen donde realmente se necesita y donde van a tener la mayor redituabilidad social. Esos son los retos y esas son las oportunidades que nos ofrece el Plan Estatal de Desarrollo. Hagamos un solo esfuerzo como legislatura para darle todas las condiciones para que este plan genere los resultados que tanto demanda el pueblo de Sinaloa. Muchísimas gracias. No habiendo más oradores sobre el mismo tema, pasamos al punto siguiente, que es clausura de la sesión. Agotados los asuntos en cartera, se clausura la sesión siendo las 14:25 horas y se cita a las diputadas y a los diputados integrantes de la 64ª legislatura a sesión ordinaria para el próximo jueves 5 de mayo de 2022 a la hora de ley.